que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las su juicio ha llegado. A orar aquel que hizo el cielo y la tierra, a adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y
Rey de los santos, rey de Dios.
Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar gracias por este grandioso día que Dios nos ha dado para vivir. Gracias, amado Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos permites estar aquí en esta tierra, oh Padre, sabiendo de que estamos solo de pasaditas. Un tiempo limitado, Señor. Oh Padre amado, por eso que tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, muchas gracias. Aún en Daniel tú dijiste, Señor, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, oh Padre amado. Y tú enviaste tu palabra. Y esa palabra ha caído sobre los predestinados, oh Padre. Y por eso es que te agradecemos, Señor. Pero, oh Padre, permite que entremos con mucho respeto, con mucha reverencia a la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, sabiendo que eso es vida eterna, y por eso es que nos acercamos a ti humildemente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Señor, le bendiga a cada uno de ustedes. Con la bendición de nuestro amado Padre, vamos a dar inicio al compañerismo. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 65 al 69. Párrafo 65. Ahora, lo harás. Ahora, miren en esta dirección. Crean con todo su corazón, estén en expectativa, esperen a que Dios toque su cuerpo. Él lo hará. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria de Dios. Préstenle atención al Espíritu Santo. Aquí, traigan a este hombre aquí. Ahora, sean reverentes mientras se acerca por este lado un poco más, Señor. Eso está bien. Ahora, para la gente en la audiencia, donde sea que estén, sean reverentes, escuchen por ustedes, porque cuando él va a mostrar una fotografía aquí esta noche, ¿la vieron? La fotografía del ángel del Señor, probablemente lo hagan en algún momento, está aquí, la tomaron y la tienen en Washington, D.C. Y es el único ser sobrenatural que se ha demostrado científicamente que es verdadero. Los derechos de autor están con eso. Los estudios Douglas en Houston, Texas. Párrafo 66. Y ahora, cuando eso va y lo veo moverse sobre la audiencia, tengo que vigilar dónde está. Y cuando hablo, escuchen por su nombre, escuchen quién es. Sean reverentes donde sea que estén y cuando estén parados aquí,
en la línea de oración, solo escuchen lo que Él les dice. Entonces hagan exactamente eso. Y notarán ahora cuando yo salgo, si Él me unge, cuando salga de eso, si yo estoy hablando, sería yo. Pero si es el Espíritu Santo y algo va a suceder, dirá, así dice el Señor. Ahora, observen eso. Y ustedes, audiencia, y cuando lo haga, escríbalo en un pedazo de papel o algo. Y obsérvelo. Si eso no sucede, justo de esa manera, me lo envían. Las grabadoras aquí captan todo. Para eso están los muchachos aquí. Es para captar esas grabaciones. ¿Ven? Tenemos cada palabra. Y no ha fallado ni una sola vez desde que yo era un bebito. No puede. Es Dios. ¿Ven? Si fuera algo mío, fallaría todo el tiempo. Pero es Dios. Y Él no puede fallar. Párrafo 67. Ahora, un hombre está parado aquí frente a mí. Probablemente un hombre de mi edad. Tal vez un poco mayor. Hasta donde yo sé. Él y yo somos desconocidos, el uno para el otro. ¿Lo somos, Señor? No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. Tan pronto como subió aquí, percibí que usted es un creyente, porque su espíritu se siente acogedor. Y esa es la forma en que lo sé. Cuando Natanael se acercó al Señor Jesús, él dijo, he aquí un israelita, ¿ven? Él sabía que él era bienvenido, ¿ven? Y tan pronto como me volteé hacia usted, si usted hubiera sido un crítico o algo así, habría sido una sombra oscura moviéndose allí, y yo me habría dado cuenta de que algo estaba mal. Pero usted es un creyente, y entre usted y yo, ahora hay algo que quizás tal vez yo esté pasando bajo esta influencia de la presencia divina de Dios. No sé qué, pero usted está consciente de que algo está sucediendo. Ahora, como un hombre honesto, si usted es, ¿levantaría su mano a las personas para que ellos sepan que usted se da cuenta de que está en presencia de algo aparte del hombre que es sobrenatural? Párrafo 69. Ahora, para cualquiera que se pare así de cerca entre el hombre y yo, está como una columna de fuego, solo está girando entre él y yo. Él sabe. Ahora, eso descenderá sobre él o sobre mí en unos momentos. Él sabe que está en la presencia, en presencia divina. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto, pero ahora, si el Espíritu Santo unge, pues Él le dirá algo que lo alentará o lo desanimará. Una de las dos. Eso, yo no lo sé. Se referirá de Él para hacerlo, pero si Él lo hace, usted lo admitirá entonces. Si usted lo admitirá usted y admitirá usted ¿y estará usted dispuesto a hacer todo lo que Él le diga que haga? Si es la verdad lo que Él le dice, entonces usted sabe que su presencia divina está aquí diciéndome lo que debo decirle. Perdón, hermano. ¿No es correcto eso? Bueno, que Él lo conceda es mi oración sincera, hermano. Usted es el primer paciente aquí esta noche. Gente con mucha fe en la audiencia y se están moviendo por todas partes. Los poderes de la enfermedad se están moviendo y la fe de las personas lo está haciendo. ¿Ven? No soy yo, es su propia fe que jala eso. No fue Jesús quien sanó a la mujer. Él dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿Ven? Si no fue Él, fue su fe lo hizo. Él, y es lo mismo aquí. La fe está jalando por todas partes alrededor ahora.
Párrafo 69 y último, hermanos. Pero veo que entre usted y yo parece haber algo como goteando. Veo que se mueve entre usted y yo como gotas de algo que caen. Es una condición en la sangre. Es algo en la sangre. Creo que el doctor dice que son ácidos en su sangre. Veo a esa clase de persona delgada que dice, es un ácido en la sangre y es causado por un caso de diabetes. Ha sido la diabetes lo que ha provocado que el ácido entre en su sangre. ¿Es correcto eso? Entre corchete, el hombre dice, eso es correcto, es la verdad, esa es la verdad. Ahora, ¿cree usted? Ahora miren, entre más se habla con el hombre, miren ahora para que pueda saber. Ahora, yo solo podría orar por usted, no lo sé, pero ahora me doy cuenta la vuelta mientras la unción, me doy la vuelta mientras la unción está hablando y habla con el hombre. Él pudiera, entre más hable uno, pero generalmente no le digo mucho a una persona, porque hay otros y simplemente me debilita tanto. Pero para que usted pueda saber ahora, solo hablaremos con el hermano un poco más. Veremos si el Espíritu Santo dice algo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano Edith, en los párrafos 70 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Jairo, un creyente secreto, predicado el 4 de junio de 1955. Párrafo 70. ¿Desearía usted ver si esa es la voluntad de Dios? Oren para que sea la voluntad de Dios. Que podamos saber para solo hablar con usted ahora, lo que eso dijo fue la verdad. Solo veremos lo que él dice de nuevo. Y si él dijera algo, por supuesto que sería él. No pude haber sido yo, usted lo sabe, usted se da cuenta de eso. Pero lo que haya sido, por supuesto, parece un sueño ahora. Es otro mundo. Lo veo moviéndose entre nosotros de nuevo. No, es otro hombre. Y el hombre tiene algo que está en sus ojos. Se trata de es un hijo. Usted tiene un niño o algo, o un hijo, ¿verdad? Él tiene algo mal con sus ojos. Sí. Y luego veo a una niña pequeña. Esa es su hija, que es su nieta. Ella tiene algo mal con sus ojos. Entre corchetes, esa es la verdad, amigos. Esa es la verdad. ¿Cree usted? Entre corchetes, yo creo, yo sí creo. Ahora, conforme ha creído, vaya y encuéntrelo tal como usted lo cree, en el nombre del Señor Jesús. Bendigo a mi hermano para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Párrafo 71. Solo tengan fe. Crean en Dios con todo su corazón. Pueden tener lo que desean si solo tienen fe para creerlo. Muy bien. Ahora, en lo que a eso se refiere, toda la audiencia debería tener fe ahora para ser sanada. ¿No es eso correcto? Todos deberían tener fe. Todos deberían creer. Veo al ángel del Señor suspendido sobre una damita, mirándome, orando. Tiene problemas con su cadera. ¿Verdad, hermana? Estaba orando entonces. Usted decía, Señor, permite que voltee hacia mí. También tiene una hernia, ¿verdad? Así es. Y tiene un tumor, cierto. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora usted puede ponerse de pie. Jesucristo, el Hijo de Dios, la sana. Y usted está bien. Su fe la ha sanado. Solo tengan fe. Sigan orando. Sigan creyendo. No duden. Crean con todas las cosas que todas las cosas son posibles.
¡Oh, cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso es nuestro Señor Jesús! Párrafo 72. Ahora, ¿es esta la dama? ¿Es esta la dama que trajeron? Veo que usted tiene un letrero. Colaborador personal. Está trabajando en esta reunión. ¿Cierto, señora? Muy bien. Somos desconocidos el uno para el otro, me supongo. Esta es la primera vez que nos encontramos en la vida, pero el Señor Jesucristo nos conoce a los dos. ¿No es así? Él me conoce a mí, la conoce a usted. Él sabe todo lo que he hecho, todo lo que usted ha hecho. Él sabe lo que yo haré. Él sabe lo que usted hará. Entonces, nuestro destino está en su control, en sus manos. Y solo Él puede hacer esto. ¿Está usted consciente de eso, hermana? Bueno, nosotros siendo desconocidos el uno para el otro, y solo Dios puede hacer estas cosas, entonces si yo puedo hablar con usted como nuestro Señor y Maestro, quien está presente ahora, le habló a la mujer junto al pozo. Él dijo, dame de beber. Él comenzó a tener una conversación con ella hasta que él halló exactamente dónde estaba su problema. Él halló un problema con ella. Eso era, ella estaba viviendo un adulterio. Él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, tiene 5. Ella dijo, percibo que eres un profeta. Dijo, sé que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Párrafo 73. Esa fue la mismísima señal del Mesías. ¿Es eso correcto? Esa es la señal del Mesías hoy. ¿Es eso correcto? Porque el Mesías es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en obras. Y el Mesías, el mismo dijo, yo no hago nada excepto lo que el Padre me muestre primero qué hacer. Pero yo le estoy hablando a usted, igual como él le habló a ella, captando su espíritu humano. Y nosotros siendo desconocidos, ahora lo primero, veo a la mujer. Entre paréntesis, si la audiencia, si mi voz es lo suficientemente fuerte ahora, como espero que sea. Veo a la mujer alejándose de mí. Hay algo mal con su espina dorsal. Ella tiene problemas en la espina dorsal y su columna vertebral está mal. Eso es verdad. ¿No es así, señora? Sí, eso es correcto. Levante su mano. ¿Ven cuán infalible es nuestro Santo Espíritu de Dios? Ahí está su problema, exactamente. Ahora, el que Dios pueda sanar o no, eso depende de su fe. ¿Ven? Estas cosas no son para sanar a la gente. Es para que estén conscientes de que Dios está aquí. ¿Ven? Párrafo 74. Ahora, usted puede decir que ese hombre es cualquier cosa que quieran llamarlo, como sea que lo llamen, determinará su destino. Yo digo eso, ¿ven? Lo que sea. El hombre que golpeó a Jesús en la cara no sintió ninguna virtud. Ciertamente que no. Pero la mujer que tocó su manto sintió virtud. Tóquenlo a él esta noche, no a mí. Oh, vaya, no piensen eso, no a mí, a él. ¿Ven? Yo soy igual que ustedes, peor que ustedes. Soy menos, porque ustedes han estado en este camino por mucho tiempo. Yo solo soy un bebé en ello. Entre paréntesis, ¿ven? Y ustedes solo llámenme su hermano y vendré a ustedes. Pero algunos de ustedes, ancianos santos de Dios, han estado en estas antiguas iglesias por aquí, llevando su cruz por años y años. Me siento honrado de estar delante de ustedes, así que estoy seguro, sin ninguna sombra de duda, que les estoy presentando al Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ahora, si usted lo cree, espero que lo crea. Párrafo 75. Ahora la dama, veamos, ¿qué hizo? O creo que era un problema de la columna. Muy bien. Ahora, eso es lo que está. Ahora, si yo hablara un poco más con la dama, seguiría diciéndole más cosas o lo que sea. Puede ser, yo no lo sé. Solo hablaremos con ella un minuto y veremos qué dice el Espíritu Santo. Para que puedan ver que no es algo que uno está adivinando. Es una realidad. Ahora, es solo, Él es tan maravilloso.
Señor Jesús, tan maravilloso, ahora me dejó en ese momento. Se fue de mí, sentí cuando se fue. Fue con alguien, ahora tan seguro como cualquier cosa. Eso se fue con alguien. La unción me dejó, la vida salió. Miren el sudor que sale encima de mi mano. ¿Ven? ¿Ven? Eso se fue de mí. ¿Alguien en la audiencia? Veamos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 76 al 81. Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto. Párrafo 76. Ahora aquí, ahora si usted que siente que está en el espíritu, ahora miren parada aquí mismo, ¿ven esa luz? Está colgando justo sobre una mujercita sentada aquí, mirándome. Ella ha estado sufriendo. La veo que va pensando en algo, sosteniendo su cabeza. Ella está teniendo dolores de cabeza. Ha estado teniendo dolores de cabeza. Ella está sentada aquí mismo. ¿Cree que el Señor Jesús la sana? ¿La hará estar bien? ¿Lo acepta y lo cree? Si es así, usted puede tenerlo. El Señor Jesús le bendiga. Ve. Ustedes no necesitan tarjetas de oración. Ven. Necesitan fe. La fe hace el trabajo. Miren cómo la fe lo sana. Párrafo 77. Ahora, este es el paciente, creo. Entonces, vamos a... él le acaba de hablar a usted. ¿No es así? Diciéndole que algo estaba mal con usted. Ahora, ¿le cree a él con todo su corazón que él le va a sanar? ¿Con todo su corazón? ¿Cree que recibirá? Con todo mi corazón, entre corchetes. Le veo, usted ha estado, veo un edificio, una especie de edificio en el que ha estado o algo. Usted estaba, es un hospital. Usted acaba de salir de un hospital y fue, usted ha tenido hipertensión. Los veo tomar su presión de esta manera y está peligrosamente alta, lista para un ataque. Eso es correcto. Y hay una niñita con usted. Y esa niña tiene algo mal en su pie. Está lisiada de su pie. Pie izquierdo. Creo que es. La veo cuando arroja su pie izquierdo. Y esa niñita es la hija de su sobrina. ¡Sí! Es correcto. Y esa señora, la madre de la niña, trabaja en un hospital. Esa es la verdad. Ahora vaya y ponga su mano sobre la niña y que el Señor le conceda el deseo de su corazón. Párrafo 78. Digamos, alabado sea Dios. Dios es una adoración, un objeto de adoración. Los que le adoran, adoran en espíritu y en verdad. ¿Creen con todo su corazón? Si creen, ustedes pueden recibir lo que sea que es. Solo tengan fe en Dios. Dios le concederá las bendiciones si lo creen. ¡Oh, vaya! Esta señora sentada aquí, mirando hacia acá de esa manera. ¿Cree usted con todo su corazón que Dios le sanará de esta fiebre del heno? ¿Cree que Dios la va a aliviar? ¿Cómo que le ha sorprendido un poco, verdad? ¿Cree que Él le va a sanar? Si lo cree, puede tener lo que pida. ¡Amén! ¿Hipertensión? ¿Cree usted que Dios la va a sanar de esta hipertensión? Si usted lo cree, puede tener lo que pide. Eso es correcto. Dios le bendiga. Amén. Párrafo 79. ¿Cómo está, señora? Somos desconocidos del uno para el otro, ¿verdad? Ahora, siendo desconocidos del uno para el otro, pero aún así usted sabe que está en presencia de algo además de su hermano, ¿verdad? Mire, es su presencia. Ven, ¿no es ese un sentir maravilloso? Vean, solo se está sentando ahora, viniendo entre la mujer y yo. Ella se mueve hacia atrás. Una estela oscura la sigue. La veo muchos años atrás. Ella es mucho más joven de lo que es. Usted fue afectada con algo que parece que ellos no pudieron. Usted estaba dormida o una enfermedad del sueño. Eso es lo que tuvo. Y le ha regresado nuevamente. Y está llegando a un punto donde está muy agitada. La veo preguntarse si debería conducir un auto y cosas como esas.
está preocupada por esas cosas. ¿No es esa la verdad? ¿Cree que Dios la va a sanar en este momento? Venga acá, y Padre Celestial, mientras tu espíritu aquí, que conoce todas las cosas, ruego a Dios que bendigas a esta mujer, a quien bendigo en tu nombre, y que ella vaya y sea sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Que sus misericordias reposen con usted y estén sobre usted. Párrafo 80. ¿Cómo está, señora? Somos desconocidos también el uno para el otro, me supongo. Y no nos conocemos, pero Dios nos conoce a ambos, ¿no es así? Si Él nos conoce a ambos, Él sabe todas las cosas. Él puede hacer todas las cosas. Él es omnipotente, omnipresente. Entonces, Él es todo presente, omnipotente. Él puede hacer todas las cosas. Yo la veo que no. Hace un tiempo, usted iba, fue para que la revisaran y la revisaron por cáncer. Y usted va a ir otra vez. Tiene que volver pronto para realizar un examen y volver a analizarlo para ver si se trata de cáncer. Eso es correcto. Para que sepa que yo soy su hermano y le digo la verdad, usted tiene a alguien que le interesa. Es una persona ciega, esa es su hija. Y ella es una persona ciega. El pañuelo que tiene en su mano, póngalo sobre ella y luego nos cuenta lo que su médico le dice sobre el cáncer. Descubrirá que todo está bien. Dios le bendiga. Mi hermana, que sus misericordias descansen sobre usted. Alabado sea Dios que da todas las cosas gratuitamente. El que quiera venir y que venga y beba de las aguas, las fuentes de la vida gratuitamente. Alabado sea el Señor, todo espíritu está sujeto. Vean, ustedes no se pudieran esconder ahora. Él está aquí. Si miran a esta dirección, yo pasaría. Yo no podría sanarlos, pero ustedes no podrían ocultar su vida. Eso es correcto. Párrafo 81, por último, mis hermanos. Aquí está una anciana mirándome. Yo sé lo que está mal con ella. Ella tiene parálisis. Su marido sentado junto a ella tiene problemas de audición. Aquí hay una señora sentada aquí con un problema de vesícula biliar. Acaba de llegar de un hospital. La niña que está en la silla de ruedas tiene polio. Afligida. Tengan fe, crean, eso es lo que se necesita. Yo no puedo sanar. Dios nunca me dijo algo para sanar a alguien. Él me dio un don para estimular su fe en Él, para saber que Él está presente. ¿Qué piensa allí, señora, sentada allí, al final del asiento, sentada allí con ese problema de hígado? ¿Cree que Jesucristo la sanó entonces? ¿Sintió que algo vino sobre usted? No es así, eso es, usted fue sanada. ¡Amén! Esa señora que puso su mano sobre ella también recibió una bendición en ese momento porque ella tenía problemas con la vejiga y ella fue sanada entonces. ¡Amén! Eso es correcto, eso es exactamente correcto. ¡Amén! Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano José. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 82 al 87 para culminar el mensaje. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, Jairo, un creyente secreto, predicado el 4 de junio del año 1955. Párrafo 82. La dama sentada a su lado, abrazándola contra sus hombros. Usted tiene una hernia, ¿no es así, señora? Eso es correcto, amén. Vean, no pueden esconder su presencia. Él está aquí, amén. Aleluya, el Cordero del Dios viviente, omnipresente. Donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cualquier cosa que pidan en oración, yo lo haré. Escuchen, no soy un fanático, Dios sabe eso. Nuestro Padre Celestial, que ves desde el cielo, estoy mirando a esa audiencia de nuevo allí frente a mí, y el Dios del cielo que me juzgará en este día del juicio, cuando Él venga, constantemente las luces del Dios brillan desde esa audiencia allá atrás. Se está oscureciendo. Me estoy poniendo tan débil que apenas puedo pararme aquí, pero mucha gente allá atrás está sanando. Párrafo 83. Ellos están demasiado atrás para que yo pueda ver exactamente quiénes son, pero Dios en el cielo sabe eso. Muchas veces ha brillado sobre la gente allí. Y sé que es la señal de Dios para mí de que las personas están siendo sanadas a lo largo de allí.
Y Dios sabe que esa es la verdad, mientras estoy parado junto a su palabra sagrada. Amén. Observen. Mucho tiempo después de que me haya ido, descubrirán que esa es la verdad. Amén. Es su fe haciendo eso. Alabado sea Dios. Le amo a Él. ¡Qué maravilloso es Él! Simplemente le damos las gracias con todo nuestro corazón por su bondad. ¿No es así? Solo estoy esperando un momento, amigos. Solo ustedes no se dan cuenta de lo que es. Uno entra en, oh, Él es tan maravilloso. Uno simplemente siente que va a ser raptado. Solo, vaya, qué bueno es saber que la unción del Espíritu Santo que se llevará a la iglesia en el rapto un día está presente. Ahora, la gente que ha llamado a las personas que creen en Dios, fanáticos y santos rodadores, deberían sentirse avergonzados, porque Dios está con ellos, vindicando que Él está aquí. Miren cuando Israel salió de Egipto. La señal estaba delante de ellos. Eso probaba que Dios estaba con ellos. Amén. ¿Cómo lo amamos a Él? ¿Cómo le alabamos por su bondad? Él es de eternidad a eternidad. Él es Dios. Amén. Párrafo 84. Este hombre que está parado aquí, ¿es este el paciente? Discúlpeme, señora. Somos desconocidos el uno para el otro, me supongo. Yo no lo conozco, pero solo mirando, no quise hacerlo esperar, señor, pero solo no puedo explicarlo, ¿ve? Usted está aquí. No sé por qué. Él sabe por qué está usted aquí y Él es el único que puede sanarlo si usted está enfermo. Si se trata de problemas financieros, Él es el único que puede proveerlo. Si se trata de problemas domésticos, Él es el único que puede resolverlo. Lo único que yo puedo hacer es solo por medio de un don divino. Si Él dijera lo mismo como le dijo a la mujer junto al pozo, Él sabía dónde estaban sus problemas. Ahora, quiero preguntarle a la audiencia, el hombre parado aquí, completamente un desconocido, algo sucedió en la audiencia justo en ese momento. Se fue para la audiencia. Si el Espíritu Santo, este hombre es un desconocido para mí, revela para qué vino él aquí. ¿Lo aceptarán todos ustedes ahora que ustedes creerán que yo les he dicho la verdad sobre el Señor Jesús? ¿Lo harán? Párrafo 85. Es verdad, Señor. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Nunca nos habíamos encontrado antes en la vida. Esta es la primera vez que nos encontramos. No sé nada sobre usted. Entonces, si hay algo mal con usted y Dios me hace saber al respecto, entonces eso tendría que venir de la mano de Dios. ¿No es así? Y ahora, miren, audiencia, quiero que guarden la palabra. Ustedes que están en estos catres, que están enfermos, donde sea que estén, si tan solo pudiera yo hacer algo por ustedes para sanarlos, ¿cuánto me gustaría ir allí y hacerlo? Pero yo no puedo. No puedo hacerlo. Ningún otro hombre puede hacerlo. Es su fe en Dios. Cada pecador que está aquí, ¿cómo me gustaría ir allá y salvarlo? Pero yo no puedo. Es su propia fe en Dios. Su salvación fue pagada en el Calvario. Ustedes han sido salvos desde que Jesús murió, pero no les servirá de nada hasta que ustedes lo acepten. Su sanidad fue pagada en el Calvario. ¿No pueden aceptarlo ahora? Vean, un hombre puede venir aquí diciendo cualquier cosa. Eso no quiere decir que sea así. Pero cuando Dios dice que es así, entonces es así. Lo que eso era, pude sentirlo. Mis hermanos, aquí es casi hora de dejar este estadio. Y esa es la razón
por la que estoy tratando de poner a la multitud en una posición en la que pueda sentir que la unción es correcta para todos. Estoy interesado en usted, amigo. Quiero que sea sanado. Usted solo es la madre de alguien. Yo tengo una querida madre orando esta noche. Usted es la esposa de alguien. Yo tengo una esposa orando esta noche. El padre de alguien. Mi padre no está esta noche. El hermano y la hermana de alguien. Oh, que Dios le ayude, amigo. Ahora, a través de la predicación de la palabra, al ver a Dios moverse, ¿no creerán? Los persuado para que tengan fe en Dios. Ahora, mientras tanto, a medida que la multitud se pone tenue, no puedo explicarlo. Ni siquiera puedo saber si mi voz les llega correctamente o no, pero confío que así sea. Párrafo 86. Ahora, para el hombre, si se acerca un poco más, señor, hay alguien detrás de usted, jalando de la misma manera. Entonces nosotros, siendo desconocidos el uno para el otro, como he dicho, Dios, conociéndonos a ambos, sabiendo todo sobre nosotros, ¿se dan cuenta cuánto sanan en la audiencia mientras sana uno en la plataforma? Es por causa de su fe, ¿ven? La fe de ellos hace eso. Ahora, usted no es de esta ciudad. Usted ha venido aquí desde otra ciudad y su problema está en su espalda. Y él le dijo que era un disco roto en su espalda. Eso es correcto. ¿Cree usted que el Señor Jesús puede sanarle? Escuché que alguien lo llamó por su nombre, Hood, y su otro nombre es Martín. Así es, ¿cierto? Muy bien, siga adelante. Se ha terminado ahora. Dios le bendiga. Párrafo 87. Digamos, alabado sea Dios. ¿Le creen a él con todo su corazón? Ahora, justo donde están parados, quiero que hagan algo por mí. ¿Podrían todos los que están enfermos poner las manos el uno sobre el otro solo un minuto, por favor? En todas partes, por todo alrededor. Muy bien. Ahora, yo sé que Dios, gloria, todas estas cosas. Dios acaba de sanar a un hombre sentado allí. Sus manos. Pondrán las manos uno sobre el otro. Nuestro Padre Celestial, reprendemos todos los poderes de la oscuridad. Satanás, tú estás derrotado. Venimos en contra de ti esta noche en el nombre del Señor Jesús y por la autoridad del Espíritu Santo y el poder del Señor Jesús resucitado. Este grupo de creyentes viene a la presencia del Todopoderoso. Sal fuera, Satanás. Te conjuro en el nombre de Jesús. Deja a toda persona en presencia divina. Tú estás derrotado. Déjalos en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie ahora y alaben a Dios por su gran poder glorioso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Jairo, un creyente secreto. Continuamos con el siguiente mensaje. Compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 5 de junio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura, hermana Claudia, de los párrafos del 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Comenzando con el mensaje, compañerismo a través de la reconciliación de la sangre, 550605, párrafo 1. Muchas gracias y buenas tardes, amigos. Ciertamente es un privilegio estar aquí esta tarde en este hermoso auditorio repleto de gente, adoradores del Señor Jesucristo. Está un poco caluroso, pero podemos soportarlo, lo creo, por unos momentos, mientras tenemos compañerismo alrededor de su palabra y ser partícipes de los sufrimientos de la cruz,
la gloria de Dios y la resurrección que sigue la cruz. Y ahora estamos muy agradecidos por la asistencia que hemos tenido en el estadio. Ciertamente ha sido un privilegio servir allá estas últimas dos noches. La reverencia de la gente, la atención, toda la atención que la gente prestó. Estamos muy agradecidos por eso. Y todo está yendo muy bien. Dos. Y ahora, esperamos que esta próxima semana, si es la voluntad del Señor, llevar a cabo unos grandes servicios en aquel lugar con las bendiciones de Dios sobre nosotros, mientras ustedes oran por nosotros. Porque solo de esa manera podemos tenerlas. Es cuando ustedes oran. Con solo uno de nosotros orando ayudará. Pero cuando oramos todos juntos, entonces es cuando Dios comienza a moverse. Cuando todos empezamos a orar. Esa es su promesa y sabemos que sus promesas son verdad. Y estamos con la expectativa de que Dios hará grandes sanidades allá esta semana también, sanando a las personas de sus enfermedades. Tres. Ahora, ese es mi ministerio, el orar por los enfermos. Y normalmente el administrador de las reuniones es el que habla y yo solo limito mi ministerio por completo a la oración por los enfermos. Y así es mejor. Por supuesto, puedo dedicarle más a ello y a estudiar. Caminar hacia la plataforma y solo comenzar orando por los enfermos es un poco diferente de lo que es ir allí y tratar de predicar un rato. Tal vez un llamamiento al altar y luego orar por los enfermos y formar a las personas y otras cosas que conlleva. Normalmente el domingo en la tarde se me concede un poco de tiempo de compañerismo con la gente, como para relajarme y regocijarme con ellos. Y muchas veces la gente pensó que yo era un aislacionista por completo, porque no andaba entre la gente. Pero eso está errado, mi querido amigo. Yo amo a la gente y el compañerismo. Me imagino tanto como cualquier persona pudiera hacerlo. Pero yo encuentro esto, que si ando entre la gente, estoy alejado de Dios. O tengo que ser un siervo de Dios o un siervo de la gente. Y entonces yo sé que todos los que creen en Él y lo aceptan, tendré toda la eternidad para tener compañerismo con cada uno de ellos. Cuatro. Pero ahora es tiempo de trabajar. Mi padre solía decir, los domingos, todos nosotros, los niños, queríamos ir a nadar durante la semana. Era el tiempo de la cosecha y así sucesivamente. Después que teníamos todo el... recogíamos la alfalfa hasta el anochecer. Luego teníamos que ordeñar las vacas y darles de comer. Y así sucesivamente. Yo diría, bueno, papá, no tendremos tiempo para ir a nadar. Él decía, puedes hacer eso cuando termine el tiempo de la cosecha. Bueno, eso es correcto. Y estoy tan contento de que un día la cosecha va a terminar. Y entonces habrá terminado. Y yo quiero hacer una cita con cada uno de ustedes. Usted sabe, me gustaría ir a su casa y visitarlos. Y disfrutar una buena comida sureña chapada a la antigua. Me gusta eso. Me gustaría hacer eso. No puedo hacerlo ahora. Pero haré una cita con ustedes después que termine esta vida. Solo quiero 1,000 años con cada uno de ustedes para que podamos sentarnos. Con el siguiente no nos quedará menos tiempo. Solo sentarlos allí y sentarnos en el pozo de Jacob, como fue, y regocijarnos juntos y tener mucho tiempo de compañerismo. ¿No será eso maravilloso? 5. Solo quiero acercarme a Daniel y decir, hermano Daniel, ¿cómo te sentiste cuando esos leones comenzaron a rugir? Y me gustaría decirle a Esteban, cuando él fue apedreado, ¿qué te pareció, Esteban, cuando oraste por el perdón de tus perseguidores, cuando miraste arriba y viste a Jesús parado a la diestra de Dios? ¿Cómo te sentiste, Esteban? Nos gustaría tener compañerismo con muchos de ellos, ¿no es así? Y lo haremos. Tan seguro como hay un Dios en los cielos, lo haremos. Párrafo 6. Ahora, esta tarde, voy a tratar de no retenerlos mucho tiempo, porque hace calor
y sé que ustedes tienen servicio en la noche. Se está haciendo tarde. Y ahora quiero hablarles solo un poco de la palabra, solo un rato de compañerismo alrededor de la palabra de Dios para una bendición. Y mientras lo hacemos, quiero leer una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Primera de Juan, y comenzando con el capítulo 1 y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilloso! Inclinemos nuestros rostros ahora mientras hablamos con el autor de esta palabra. Para terminar el párrafo 7. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, el autor y consumador de nuestra fe, quien vino a la tierra y se vistió, humillado en un cuerpo hecho semejante al cuerpo de un hombre pecador. Allí tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, en tu propia carne, y allí pagaste el precio completo de redención, para que el hombre, al creer en tu gran muerte, el supremo sacrificio, pudiera reconciliarse al compañerismo con Dios otra vez. Y un día glorioso en el futuro cercano, cuando estos cuerpos viles nuestros sean cambiados y hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal y como él es, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al final, pero sabremos que tendremos un cuerpo semejantes a él, al de él, porque le veremos tal como él es. Oh, cómo anhelamos ese día, viendo la enfermedad entrando por todos lados, pecado, angustias, problemas. Esta vieja casa pestilente, nos ponemos nostálgicos de vez en cuando por nuestro hogar para escapar de todo esto. Pero mientras estamos peregrinando, nuestros seres amados están aquí, muchos de ellos alejados de ti, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia. Y amamos decirles a ellos de tu amorosa bondad. ¿Por qué no vienes hoy, Padre, y nos acompañas y circuncidas los labios del que habla y los oídos que escuchan? Y que podamos tener compañerismo alrededor de la palabra, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos del 8 al 12. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Seguimos tomando el compañerismo, del mensaje compañerismo a través de la reconciliación de la sangre del 0506 del 55. Párrafo 8. Hablando solo unos momentos, creo que estoy parado muy cerca de esto. Tiene un sonido horrible. De regreso a la palabra. Yo amo la palabra. Después de todo, es allí donde dijimos anoche que la fe toma su base solemne. Su posición es en la palabra. Ahora, alguien puede entrar y decir, bueno, yo vi esto o aquello suceder. Pero sin embargo, si no tiene un antecedente escritural, nosotros casi no podemos creer que es verdad. Pero cuando encontramos, así dice el Señor, eso lo concluye para mí. Dios así lo dijo, eso es. Su palabra es eternamente verdad y amamos la palabra. Párrafo 9. Ahora, hay lo más grande que nosotros los mortales podemos tener es el compañerismo. Y quiero hablar sobre compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Esta tarde, si es la voluntad del Señor, solo por poco tiempo. Mi muchacho y algunos de mis asociados me han estado diciendo sobre la reunión. Por supuesto, todo llega a ser una condición subconsciente para mí después que la unción llega. Yo sé que tal vez algunos de ustedes, hermanos metodistas y presbiterianos, y por el estilo, pudieran parecer como, oh, yo creo, hermano Branham, que eso es un poco fanático. Bueno, lo sería para mí si no supiera diferente. Pero cuando llega a ser una realidad,
cuando si ustedes tan solo se pararan en las huellas, sabrían que fue real, que vino de Dios. Párrafo 10. Hace dos semanas, hace tres semanas, cumple ahora, en Chicago, tuvimos una gran reunión en un auditorio como este. Hace un poco más tiempo que eso. Fue en, no sé exactamente la fecha cuándo fue. De todos modos, estaba el hijo de un sacerdote católico, no romano, sino un sacerdote católico ortodoxo. Su hijo se convirtió en la reunión y él estaba esa noche al administrador. Al estar cerrando el servicio, salimos para un rato de compañerismo y él le acababa de entregar su vida al Señor Jesús. Y él dijo, si tan solo pudiera tener unos cuantos momentos de compañerismo. Y él quería contarme su historia. Y él vino de Grecia, su padre siendo un sacerdote en la iglesia católica en Grecia. Él estaba acompañado de otro hombre que lo había traído desde Minneapolis, Minnesota, donde él maneja una cadena de restaurantes. Y este hombre vivía en Illinois. Y él contó la historia de cómo él fue salvo. Este hombre era un arquitecto que construyó grandes rascacielos en la nación. Párrafo 11. Y él dijo que su amigo de algún lugar alrededor de Moline, Illinois, lo llamó y dijo, Juan, quiero que nos encontremos en la estación. Voy a ir. Quiero ir al lugar donde el hermano Brannan está llevando a cabo la campaña. Quiero preguntarle si puede orar por mi niñita que se está muriendo de fiebre reumática del corazón. Los doctores la han desahuciado. Bueno, él dijo. Él me dijo, vi el artículo en el periódico y yo pensé que solo eran un montón de fanáticos. Dijo, yo dije, bueno, me pregunto qué negocios tiene yendo a una reunión como esa. Entonces él dijo que se encontró con él. Y él dijo, bueno, él nunca nos había visto, pero había leído el libro. Y él tenía a los vecinos allá y uno de ellos había nacido sordomudo. Lo habían traído a la reunión y estaba hablando y oyendo de una escuela para sordomudos. Y dijo, yo pensé que tal vez si voy y hablo con el hombre, quizá él ore por mi niñita. Párrafo 12 y para finalizar. Entonces, él llegó después que se encontró con su amigo, pues el hombre, su amigo, era el que construye rascacielos. Ellos vinieron a la ciudad y dijo, bueno, es en una escuela. Dijo, podemos tomarnos el tiempo. Dijo, en el auditorio de la escuela. Dijo, es uno grande con capacidad para varios miles de personas. Así que me imagino que tenemos suficiente espacio. Entonces, solo nos tomaremos nuestro tiempo. Dijo, probablemente va a haber 50 o 75 personas allí. Esas serían todas. Dijo, la mayoría de la gente que anda alrededor de una cosa como esa son pentecostales o santos rodadores y así sucesivamente. Pero él dijo que cuando llegó a los terrenos, ni siquiera pudo llegar a los terrenos de la escuela, mucho menos en el edificio. La gente estaba afuera en las calles. Bueno, dijo que se abrieron paso hasta que llegaron a la puerta. El hombre de los libros estaba parado allí. Él dijo, queremos hablar con el hermano Brannan. Él dijo, bueno, es el que está en la plataforma orando ahora por los enfermos. Dijo, bueno, me gustaría hablar con él respecto a mi niña. Él dijo, usted no puede hacer eso. Dijo, porque él ya está orando. Él dijo, no hay manera en absoluto que pueda verlo. Dijo, usted tiene que pasar por el administrador y así sucesivamente. Y durante el tiempo de la reunión, ellos no permiten que la gente haga eso. Dijo, solo escriba su petición y désela a uno de los sugieres. Y ellos probablemente se lo den al administrador. Y el administrador se la dará a él. Dijo, vaya, de esa manera es, uff. Así que él estaba muy decepcionado. Entonces él le dijo a su amigo, dijo, bueno, vamos a ponernos a lo largo del pasillo lo más cerca que podamos.
Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 13 al 18. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de compañerismo a través de la redención del 5 de junio del 55, párrafo 13. El jefe de los bomberos no dejaba que nadie más se parara en los pasillos. Entonces, él dijo, vamos a avanzar un poquito por aquí, como a unas 75 yardas, entre corchetes de 68 metros, de donde yo estaba. Entonces, a uno de los mujeres, él le dio la nota. Dijo, dale esto, asegurándote que él lo pueda recibir. Él dijo, bueno, no podré verlo ahora sino hasta después de la reunión. Ve al administrador. Entonces, él tomó la pequeña nota y el ungier dijo, ¿por qué no ora usted? Dijo, párese allí y ore. Él dijo, bueno, yo he orado durante 2 semanas y mi bebé se está muriendo. Dijo, bueno, solo sigo orando. Párrafo 14. Entonces el hombre se paró allí y comenzó a darse cuenta que el Espíritu Santo salía entre la audiencia y le decía a ciertas personas ciertas cosas. Mientras él me escuchaba haciendo unos comentarios, él dijo, Señor Jesús, si eso es de ti, entonces deja que el hombre me hable. Dijo que en cuanto salió eso de su boca, yo me di la vuelta y dije, los dos caballeros que están parados allí en el pasillo, uno de ellos de Molin y Guiones, su nombre es tal y tal, dijo, él ha venido aquí por su niña. Dijo, él tiene una niñita que se está muriendo con fiebre reumática en el corazón. Ella está en el hospital. Dijo, así dice el Señor. Regrese. Dios sanó a su niña. Dijo que él volteó a ver a su amigo y su amigo lo miró a él. Dijo que se quedaron allí unos minutos. Dijo que su amigo le dijo, ¿qué piensa al respecto? Dijo, yo creo que encontré bien a mi niña. Entonces, él dijo, bueno, si es así, déjame saber al respecto. ¿Lo harás? Él dijo, el hombre solo está leyendo las mentes. Eso es todo al respecto. Él dijo, yo no creo eso. Dijo, ¿cómo leyó él mi mente allá atrás y yo ni siquiera estaba pensando en esas cosas? Lo escuché mencionando pecados de las personas y cosas cuando ellos no estaban pensando en esas cosas que hicieron hace 30 años y cosas. Él dijo, bueno, dijo que lo llevó al tren esa noche a las 10 en punto. Y él llegó a la mañana siguiente como a las 6 y él no pudo ir al hospital a esa hora de la mañana. Entonces subió y se quedó dormido. Él dijo, se levantó como a las 9:30, 10 de la mañana y se fue al hospital. Se encontró con el doctor, con el médico en la oficina. Él dijo, bueno, doc, ¿cómo está la niña? Dijo, mejor es que vaya por ella. Yo no puedo hacer nada con ella. Dijo que él fue a la planta alta y ella estaba peleando con la almohada con los niños del lugar. Dijo, ella ha estado bien desde entonces. Y él dijo, yo vengo a entregarle mi corazón al Señor Jesucristo. Dijo, yo critiqué eso. Allí lo tiene. Salvando almas. Eso es lo principal. El hombre solo quería un tiempito de compañerismo para dar las gracias por la oración. Yo dije, yo ni siquiera oré. Hermano, fue su fe que hizo eso. Párrafo 15.
Ahora, compañerismo. El hombre quiere el compañerismo más grande que el hombre quiere. El compañerismo más grande que el hombre quiere. ¿Podría llegar a tener ese compañerismo con Cristo? A mí me encanta conocer hombres, todos nosotros amamos tener compañerismo el uno con el otro. Salir en ocasiones y comer algo. La mujer vecina habla a través del cerco. Viene y lleva a cabo pequeñas fiestas donde se juntan compañerismo. Pero el compañerismo más grande que cualquier mortal puede conocer es cuando él está en la bendita presencia de Dios, Todopoderoso. Ningún compañerismo puede tomar su lugar. Hubo un tiempo cuando el hombre tuvo un compañerismo perfecto con Dios. Ese era el propósito de Dios. Esa es la razón por la que hay un anhelo en su corazón, en un anhelo por algo, un contacto. Párrafo 16. Yo he administrado en muchas naciones paganas donde la gente ni siquiera sabía diferenciar su mano derecha de la izquierda. Pero nunca he visto en mi vida a un ser humano, sin importar que tan remoto se encuentre, que tan primitivo pueda ser, que no adore algo. Él adorará al sol, él adorará al viento, él adorará las estrellas, él hará una imagen de algo, porque simplemente está dentro de él. Es un instinto el adorar, el tener compañerismo. Esa es nuestra obligación, el llevarle el mensaje del Dios viviente. En el principio, cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, lo puso en el huerto del Edén. Él tenía un compañerismo perfecto en la tarde, en el tiempo del atardecer, cuando empezaba a caer el crepúsculo. Puede ver al gran Jehová cruzar por encima de las palmeras y el rugido del trueno. Cuando Adán y Eva se juntaban allá en la gran catedral al aire libre y adoraban a Dios. Tenían compañerismo, hablaban con él. Los leones, los tigres, todos se juntaban alrededor en una perfecta armonía. ¿No sería ese un maravilloso lugar para vivir? Un lugar de morada donde no hay enfermedad, ni tristeza, ni manera de estar enojado. Todo está en perfecta armonía. Dios en armonía con su criatura y la criatura en armonía con su Hacedor. ¡Qué tiempo tan perfecto! Un compañerismo completo. Esa era la intención de Dios. Párrafo 17. Pero entonces, cuando el hombre comenzó a pecar, él mismo se separó de su compañerismo con su Hacedor. El pecado es lo que lo separa a él. Si esa es la verdad, lo cual nosotros creemos que es, la Biblia solo habla la verdad. Y si esa es la verdad, entonces, si se hizo alguna preparación por el pecado, entonces el hombre, a través de esa preparación, puede volver en compañerismo perfecto y armonía con su Hacedor. Otra vez, ¿creen ustedes eso? Eso es correcto. Nosotros solo podemos encontrar la manera, queremos encontrar el remedio. Párrafo 18. No hace mucho que yo estaba en Grecia, Atenas. Grecia estaba mirando en un salón prácticamente del tamaño de este aquí, donde el artista griego se suponía que había pintado el cuadro de la creación. ¡Qué cosa tan horrible! Como el corazón malvado de los hombres pecadores puede disfrazar el cuadro que ese hombre pintó de nuestro padre y madre, Adán y Eva. Eva parada allí con una apariencia salvaje. Vaya. Ella se veía como una cosa horrible y Adán parado allí. Parecía algún animal prehistórico con los cabellos saliendo de su nariz tanto así y la mandíbula de lado y grandes colmillos, colgando como un animal. Esa es la clase de pensamiento que puede pensar un hombre sin Cristo sobre la creación de Dios.
Pero un hombre que ha nacido de nuevo sabe que Dios no hace nada imperfecto. Él hace todas las cosas bien. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 19 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Predicado el 5 de junio de 1955, párrafo 19. Yo pienso que Adán y Eva eran la pareja más perfecta que haya caminado sobre la tierra. Puedo ver a Adán en su, no de grandes hombros como puertas de graneros, pero un hombre perfectamente formado. Eva, hermosa, puedo verla ahora. Cuando ella despertó después de la operación de Adán y él la mira a ella, su cabello hermoso cayendo por su espalda, sus ojos destellando como las estrellas de arriba. Adán la tocó por la carne y dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Hermoso, para nunca desvanecerse. Esos labios nunca tendrían que usar esta manicura o esa cosa que se ponen en sus rostros ahora para verse bonita. El pecado provocó que usted hiciera eso. Dios lo hizo perfecto. Puedo ver que ella lo agarra del brazo y ellos caminan por los grandes jardines de Dios. Perfecto, perfecto en amor. Ningún daño o peligro pudiera alguna vez acercarse a ellos. Entonces, al ver al enemigo pervertir esa cosa en un desastre regular como en el que estamos hoy, en unos pocos años trae los cabellos grises, el rostro arrugado, las procesiones fúnebres, los gritos de hospitales. Ese es el diablo que hizo eso. Párrafo 20. Ahora, cuando Dios los tenía en su control perfecto, ellos caminaban con él y hablaban con él en el huerto. Pero tan pronto como él perdió su compañerismo con Dios, se convirtió en un errante, vagando alrededor sin lugar a donde ir, dando vueltas. De esa manera ha llegado a ser el hombre hoy. Aquí está, escuchen ahora. Cuando un hombre sale del compañerismo con Dios, él se convierte en un errante. Va y se une a una iglesia y deja esa y se une a otra. Ellos no lo satisfacen aquí. Él se va a la metodista. De la metodista se va a la bautista y a la pentecostal, a los peregrinos de santidad. De un lugar a otro anda vagando porque él perdió el compañerismo con Dios. Usted acusa a la iglesia de esto y a la iglesia de aquello. Tal vez es usted. Solo encuentre compañerismo y cualquier lugar es hogar, dulce hogar, siempre y cuando usted tenga compañerismo con el Señor. Amén. Eso es un poco duro, pero es bueno. Esa clase es la que lo enderezará. La hará. Hay más vitaminas en eso que en todas las farmacias que tiene la ciudad. Amén. Le da gozo, paz, entendimiento, confianza cuando usted tiene compañerismo con el Señor. Párrafo 21. Los puedo ver a ellos después que pecaron. El hombre en su condición primitiva allí después de la caída. Él mismo quiere encontrar una vía de escape. Él mismo la quiere hacer. Igual como ellos lo hacen todavía el día de hoy. La tensión misma allí muestra que eso todavía está en el hombre. Él mismo se cosió un delantal de hojas de higuera. Le puso uno a Eva y pensó que cuando Dios bajara y lo llamara, él podría ser capaz de pararse en la presencia de Dios con un delantal hecho en casa. Pero no funcionó. Cuando él se dio cuenta que tenía que pararse delante de Dios, se dio cuenta que el delantal no funcionaría porque él mismo lo hizo. Y cualquier credo hecho a mano jamás podrá mantenerse en la presencia de Dios. Nosotros hemos tratado de sustituir la educación por compañerismo. Tomamos a un grupo de gente que está educada y la reunimos, pensando que la educación traerá compañerismo. La educación, yo digo esto, la educación ha sido el más grande impedimento que el Evangelio de Jesucristo haya tenido. Eso suena extraño, pero es la verdad. Párrafo 22. No hace mucho cuando el capitán Al-Farrar, uno de los jefes del FBI,
se convirtió en mi reunión después de seguirla durante 2 años, llevándolo abajo al gran calabozo y así sucesivamente. Y me enseñó a esas jovencitas y por el estilo en esas celdas y alrededor. Él dijo, reverendo Branham, usted hizo un comentario no hace mucho sobre la educación. Dijo, es la verdad. El 90% de los que están allí adentro son personas bien educadas. Ellos se vuelven tan listos que piensan que están por encima de la ley. Pero un muchacho común, él le tiene miedo a la ley cuando se le va a disciplinar. La gente llega a un punto donde lo pueden entender todo. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Y piensan que pueden escaparse de cualquier cosa. Pero el que teme al Señor aprenderá justicia. Por tanto, de regreso, ellos han tratado de sustituir con educación el compañerismo. Han tratado de sustituir con denominaciones tan buenas como pueden serlo. La educación está bien en su lugar. Las denominaciones están bien en su lugar. Membresía. Ellos han tratado de sustituir con membresía. La membresía está bien en su lugar, pero nunca tomará el lugar del compañerismo del Hijo de Dios. Párrafo 23. Noten eso ahora. Luego, cuando se dieron cuenta de que habían pecado y se habían alejado de Dios, Dios tuvo que matar unos animales, tal vez una oveja, porque Cristo era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando él mató los corderos u ovejas y le aventó hacia atrás las pieles de Adán y Eva, ellos se cubrieron con las pieles y separaron la presencia de Dios para recibir su juicio y destino eterno. No podían pararse de ninguna otra manera. Dios no podía verlo sin una cobertura. Y Dios no puede verlo a usted sin una cobertura. Y la cobertura en aquel día fue sangre. Y esa es la misma cobertura. Un segundito, hermano. Disculpe. Ay, perdón, un momento. Y me temo que nosotros, gente del Evangelio completo, nos estamos alejando demasiado del camino ahora, cuando dejamos eso por fuera. Regresen. Párrafo 24. Hace años yo solía venir a las reuniones del Evangelio completo, y como la gente actuaba, y entonces era muy diferente. Ahora yo no estoy aquí. Ustedes tienen predicadores para que les prediquen. Yo vine para un servicio de sanidad, pero me daba cuenta que cuando iba, no hace más que unos años, yo solía ver que venían las damas a las reuniones del Evangelio completo, con cabello largo, vestidas con modestia, y hoy tienen cabello corto. Era un pecado en aquel entonces. Tiene todo tipo de pasta y maquillaje y todo tipo de cosas. ¿Qué sucede? Cristo no ha cambiado. Algo está mal. Algo sucedió. Si estaba mal en aquel entonces, está mal hoy. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento de San Pablo chapado a la antigua y la Biblia. Una predicación del Espíritu Santo de vuelta en la iglesia con una convicción antigua. Que hombres y mujeres vengan al Señor a través de la sangre derramada a una reconciliación, considerándose a sí mismos muertos. No habrá mucha moda colocada. Por último, el párrafo 25. Solía ir a un lugar el anciano predicador metodista. Él solía cantar un cantito. El anciano hermano Kelly, allá en casa, él decía, bajamos la guardia, bajamos la guardia. Decimos ante el pecado, bajamos la guardia. Las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, eso es claro. Sí, lo que necesitamos hoy es una buena predicación estricta de la Biblia, una enseñanza, regresar a las normas antiguas de la sangre derramada. Dios le desplegó al mundo el mapa para que la familia humana regrese al hogar y fue a través de la reconciliación por medio de la sangre.
Él no lo ha cambiado desde ese día hasta este. Alguien dice, yo pertenezco a los metodistas, yo pertenezco a la pentecostal, yo pertenezco a esto. Eso no significa mucho para Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que venir y reconocer la sangre de Jesucristo que fue derramada por usted. Y usted está muerto a sí mismo y a las cosas del mundo. Y nace de nuevo en Cristo Jesús por el lavacro y renovación por la sangre. Amén. Bastante directo, pero hermano, es la verdad. Esa es la única esperanza que tiene la iglesia hoy. Es regresar a la manera antigua otra vez. Tenemos demasiado evangelismo de Hollywood. Ustedes saben que esa es la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Del mensaje compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Párrafo 26. Cuando uno atraviesa la nación hoy y va a un lugar donde se supone que hay gente del evangelio completo. Yo estuve aquí en una reunión no hace mucho. El hombre se cambió de traje 3 veces mientras estaba predicando. Todos hechos a la medida. Las damas en las plataformas, todas muy santificadas, dijeron ellos, un hombre me presentó a su esposa y, oh, yo no estoy aquí para criticar, estoy aquí para decir la verdad. Y la mujer era la que tocaba el piano y se veía como una estrella de Hollywood, con todas las manicuras y maquillajes y cosas. Yo dije, ¿es ella una santa? Dijo, sí. Yo dije, ella más bien parece que no lo es. Entre corchete en inglés, Saint Santa y Haiti, que no lo es. Suenan casi igual. Yo dije, no se mira. Párrafo 27. Escucha, hermano, solo somos 6 pies entre corchete 1.8 metros de tierra. Y es una pena que hayamos metido estas cosas otra vez en la iglesia. Lo que necesitamos es una limpieza, que salgan, amén, pese para que el lavado por la sangre, usted acaba de entrar, pase a través de la sangre y tendrá compañerismo. El querido Hijo de Dios, la sangre de Él, lo reconciliará de vuelta a Dios y usted actuará como debería. Ahora, usted no lo puede hacer sin venir primero a Cristo. Usted no le puede decir a un cerdo que está mal, que coma porquería hasta que usted le cambie su naturaleza. No importa qué tanto lo lave, ¿ven? Usted tiene que arreglar su naturaleza. Y la naturaleza de usted tiene que ser cambiada del pecado. Amén. Allí viendo a Adán y a Eva parada en la presencia de Dios, Él pronunció el juicio. Él dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa en lugar de a Dios, yo te he tomado del polvo y al polvo regresarás. Le dijo a su esposa, por cuanto escuchaste a la serpiente en lugar de tu esposo, has sacado la vida del mundo y tendrás que meterla y multiplicaré tus dolores y así sucesivamente. Serpiente, sobre tu pecho andarás, polvo comerás, espinas y abrojos, y así sucesivamente. Párrafo 28. Entonces, puedo ver algo dramático. Lo puedo ver saliendo de la presencia de Dios. Y a medida que empieza a alejarse de allí, ¿qué condición? Si no hubiera sido por la sangre derramada, todos nosotros habríamos desaparecido. Pero Dios consideró el pecado de Adán por el derramamiento de un sustituto inocente. Ustedes, metodistas, prueben un poquito de eso en su iglesia. Y ustedes, bautistas, y ustedes, peregrinos de santidad, y todos los otros diferentes. ¡Cristo! Tomen a Cristo, entonces hallarán
que estas grandes cosas misteriosas que están comenzando a aparecer no les serán tan misteriosas a ustedes. ¿Cómo pueden conocer a Dios a menos que Dios esté en el corazón? El hombre solo puede conocerlo a él cuando él clama por algo. David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo. Cuando un abismo llama a otro abismo. Si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que responda a eso. Antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara para usar esa aleta. O no hubiera tenido una aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra. Párrafo 29. Aquí, hace un tiempo, leí donde un muchachito se comía el borrador de lápiz, se comía el caucho del pedal de la bicicleta. Lo llevaron al laboratorio para averiguar qué era lo que le pasaba, o a la clínica, más bien. Descubrieron que su niñito necesitaba azufre, y el azufre estaba en el caucho. Ahora, antes de que hubiera un anhelo por azufre, tenía que haber azufre para responder a ese anhelo. Y antes de que pueda haber, si hay un deseo en el corazón humano por más de Dios, tiene que haber más de Dios en alguna parte para encontrar. Si un hombre cree en sanidad divina y sabe que Dios es un sanador, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte, porque tiene que haber un abismo que responda ese mero deseo. Amén, amén. Lo que necesitamos hoy en día es un quebrantamiento chapado a la antigua, que limpie el refrigerador, la cerveza y todas las cosas descabelladas, y tire las cartas de la mesa, y una reunión de oración chapada a la antigua de regreso en la iglesia, de regreso a la adoración del Dios viviente. Eso es lo que necesitamos hoy. Lo que Estados Unidos necesita es el remedio antiguo. Dios nunca dio otro remedio. La educación, todas esas otras cosas, nunca serán reconocidas hasta que venga a través de la sangre. Se requiere de la sangre para hacerlo. Párrafo 30 y último, hermano. Compañerismo perfecto. Job lo tenía. Un hombre justo. Miren qué compañerismo él tenía. Cuando él vino ante la presencia de Dios, nuestro Dios, Satanás vino delante de Dios, más bien con los hijos de Dios. Dijo, ¿dónde has estado? Dijo, de caminar en la tierra de arriba abajo, de un lado a otro. Dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job varón perfecto y recto? No hay ninguno como él en la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Job, tu siervo, era perfecto. Todos leemos sobre las pruebas de Job, cómo él atravesó tiempos angustiosos. Oh, a mí me encanta leer de él. Un año yo me estuve quedando. Prediqué del libro de Job. Me tomó casi un año y medio terminarlo. Cuando llegué allí a la ceniza, y yo lo mantuve allí por unas 6 u 8 semanas. Un miembro de mi congregación, ella no quería herir mis sentimientos, pero me escribió una carta. Dijo, hermano Branham, ¿cuándo va a sacar a Job de en medio de las cenizas? Amén, hermano. Continúa la lectura. Hermano Edith, párrafo 31 al 36. Continuando con la lectura del mensaje, compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Párrafo 31. Y yo lo tenía a él allí afuera. Ese fue un momento crucial en la vida de Job. Él se fijó y vio las flores que regresaban al polvo de la tierra. Entre paréntesis, Job 14. Y las flores morían. Le llevan a cabo una procesión normal. Le pegaba la helada y mataba a la pequeñita.
Inclinaba su cabecita y los pétalos caían, la semilla caía. Luego llevaban a cabo una procesión fúnebre en el cielo. Las nubes llegaban en el otoño y caía la lluvia. Las lágrimas enterraban la semillita. Se quedaba debajo de la tierra. La helada entraba en la tierra, congelando varias pulgadas de profundidad a medida que corre el invierno. La semillita se hincha, se congela, estalla. La pulpa sale de ella. Cuando llega la primavera, los pétalos ya no están, las hojas ya no están, el tallo ya no está, la semilla ya no está, la pulpa ya no está. Todo lo que se puede ver de la pequeña semilla ha desaparecido. La flor está acabada. En lo que respecta al hombre, pero deje que el sol caliente se levante en el horizonte del este, comienza a bañar la tierra. En alguna parte escondida en ese polvo está el germen de vida. Esa florecita vivirá de nuevo. Y si Dios hizo un camino para que una flor vuelva a vivir, ¿qué del hombre que está hecho a su propia imagen? Párrafo 32. Hace un tiempo, un viejo predicador metodista y yo estábamos teniendo un pequeño compañerismo alrededor de un helado. Llegó la hora del programa radial sobre agricultura en Louisville, en una pequeña dulcería donde estábamos, y estábamos sentados en unos bancos, hablando del Señor, un buen hermano anciano nacido de nuevo, y decían que el pequeño club 4H había perfeccionado una máquina que daba granos de maíz tan perfectos como los que son sembrados en el campo. Decían que sacaban un puñado del saco que la máquina perfeccionó y un puñado del saco que creció en el campo. No había ninguna diferencia entre ellos. Uno podía hacer tan buen pan de maíz como el otro lo haría. Una buena hojuela de maíz, cualquier ingrediente, abrirlos en el laboratorio y mezclarlos, cortarlos en el laboratorio. Cada uno de ellos tenía la misma cantidad de humedad, calcio. Todo lo que lleva dentro estaba en cada grano. Decía que de la única manera que uno podía diferenciarlos era enterrándolos. Y el que había producido la máquina nunca volvería a salir. Pero la que Dios creció tenía un germen de vida. Se levantaría de nuevo. Yo dije, hermano Kelly, tómeme de la mano porque lo avergonzaré aquí. Porque yo sé esto, el hombre puede ir a la iglesia y personificar al cristianismo, actuar como el cristianismo, pagar sus diezmos y así sucesivamente, y vivir una vida buena en la comunidad. Pero excepto que ese hombre nazca de nuevo, él nunca se levantará en la resurrección. Está perdido. Amén. Como Dios ha hecho una vía de escape para aquellos que anhelan aceptarlo. Párrafo 33. Ahora, quiero que se fijen detenidamente. Job, entonces, en toda su angustia, sentado allá afuera, los miembros de la iglesia vinieron y le dijeron la espalda dura. Le dieron la espalda durante 7 días. Un poco más tarde, cualquier hombre vino y le dijo, Job, eres un pecador secreto. Has hecho algo mal. Has pecado en secreto. Job sabía que él no había pecado, porque vino sobre las bases de la palabra de Dios. Él vino sobre las bases de la sangre derramada, sabiendo que Dios requería un sacrificio de sangre, y sangre fue lo que Job ofreció, sabiendo que Dios no podía rechazarlo. Todo el cuadro es una perfecta revelación. Párrafo 34. En el huerto del Edén, mucha gente hoy, ahora, esto pudiera doler un poquito, pero mucha gente hoy piensa que si ellos van a la iglesia y adoran al Señor y le pagan a la iglesia, que eso es suficiente. Hermano, Dios sería injusto al recibir a tal persona. En el huerto del Edén, después que fueron heridos y expulsados, el primer hijo que nació fue Caín. El segundo hijo fue Abel. Y cuando ambos se dieron cuenta que eran mortales, trataron de hallar favor con Dios. Ambos
vinieron al lado este del Edén, a las puertas donde el querubín estaba con la espada de fuego. Y ambos muchachos edificaron un altar al Señor. Esa es una iglesia. Si solo pertenecer a la iglesia es todo lo que Dios requiere de un pecador, hacer penitencia, pertenecer a la iglesia, Dios sería injusto por recibir a Abel y rechazar a Caín. Ambos tenían una iglesia. Párrafo 35. Entonces, no solo eso, pero Caín vino y ofreció un sacrificio. Si un sacrificio es todo lo que Dios requiere, él sería injusto al condenar a Caín. No solo eso, pero Caín no era un incrédulo. Caín era un creyente. Él estaba tratando de encontrar reconciliación. Y Caín se arrodilló humildemente, levantó sus manos y adoró al Señor. Él no era un comunista, tampoco era un incrédulo. Él era un creyente, pero él no tenía la revelación espiritual. Y cuando vino Abel, me puedo imaginar ver a Caín decorando el altar, los lirios bonitos y haciéndolo hermoso, bien arregladito, como lo llamaríamos. De esa manera piensa la gente hoy. Si ellos pueden edificar una iglesia grande que sobresalga del resto, con asientos acoginados, ponen un órgano de $10,000 y un crucifijo alrededor de eso y por todas partes, piensan que Dios se agradará de eso. Dios no se agrada de las obras de las manos de los hombres. Esas son arenas movedizas. Párrafo 36. Noten. Allí Caín, decorando su altar, haciendo que se viera bonito, pensó que hallaría favor con Dios. Y él se arrodilló y adoró a Dios. Si acaso ese espíritu no está vivo hoy, ¿cierto? Mírenlo alrededor del mundo. Ahora, noten, pero cuando vino Abel, no había hermosura en su ofrenda. Él tomó una pequeña vid, me imagino, porque no tenían cañamo en aquel día, que yo sepa. Entonces, él hizo una cuerda con la vid y la puso alrededor del cuello del corderito y comenzó a jalarlo y subirlo al altar. Lo colocó sobre la roca, jaló su cabecita hacia atrás, tomó una roca filuda, entre paréntesis, me imagino que no tenían una lanza, comenzó a cortarle su pequeña garganta. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 37 al 42. Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Compañerismo a través de la reconciliación de la sangre. Este mensaje fue predicado el 5 de junio del año 1955. Párrafo 37. Y si alguien alguna vez escuchó cómo lloraban esos pequeñitos cuando se estaban muriendo, ¿alguna vez escuchó a una ovejita o un cordero morir? El balido más lastimoso que haya alguna vez escuchado, y las manos de Abel bañadas con la sangre mientras le cortaba su garganta, y el pequeñito balando. Él no podía hablar inglés, así que debió haber estado hablando en lenguas. Pero de lo que habló sucedió 4,000 años después, cuando el Cordero de Dios colgado de la cruz, en su bañado completamente en sangre, muriendo sin un amigo en la tierra, Dios miró a Abel y dijo, eso es justificación. Y él fue justo a la vista de Dios. ¿Por qué? Porque era una revelación espiritual. Él no tenía otra cosa por la cual valerse, sino revelación espiritual. Párrafo 38. Jesús le prometió a los discípulos cuando ellos bajaron del monte, dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, tú eres Moisés, y otro dice, tú eres Elías, y unos dicen, tú eres Jeremías. Él dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, saliendo inmediatamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, escuchen,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo aprendiste de un seminario. No lo aprendiste por algún hombre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Ahora, la Iglesia Católica dice, fue sobre Pedro la confesión que hizo, que se hizo. La Iglesia Protestante dice que fue Cristo, la roca, donde él edificó su iglesia. Pero si se fijan bien, no fue en ninguno de los dos. Fue sobre la verdad espiritual revelada de Dios a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. ¡Amén! Sobre esta roca, él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia sobre la verdad espiritual revelada. ¡Amén! Por gracia soberana, Dios llama a sus hombres y se revela a sí mismo. ¡Amén! Párrafo 39. Eso es lo que Macón necesita hoy. No solo Macón, sino cada ciudad en los Estados Unidos y en el mundo. Necesita una revelación espiritual del poder resucitado del Señor Jesucristo. Detendría toda delincuencia juvenil. Haría que esos hogares rotos se reunieran de nuevo. Haría que este país, que tan seco que los contrabandistas de licores tendrían que prepararse 30 minutos para conseguir suficiente humedad para escupir. Les estoy diciendo que lo que necesitamos hoy día no es una relación social, sino que se predique un evangelio en el poder y demostración del Espíritu Santo, de regreso al compañerismo con el Señor Jesucristo. ¡Amén! Pues me siento religioso en este momento. ¡Amén! ¡Oh, al pensar que tenemos este gran plan de salvación! Job, siendo un profeta, sabía que su alma estaba limpia ante Dios. No importa qué tanto lo acusaran, él sabía que era inocente. Y Job ofreció el sacrificio, el holocausto, la única manera que tenía de compañerismo con Dios. Pero aparentemente Dios le había dado la espalda a Job, pero él sabía que no había pecado y se quedó de todos modos. Párrafo 40. Oh, espero que capten eso. Todo hombre que viene a Dios debe ser probado primero. Pruebas. Las tribulaciones entran en la categoría de un cristiano. Dios no prometió un lecho de rosas para cada uno de ustedes que acepta su sanidad. Miren al diablo que estará allí mismo para poner todo tormento que él pueda, porque todo aquel que viene debe ser primeramente probado. Job sabía que el sacrificio estaba puesto allí. Él lo ofreció a través de la sangre derramada, la única manera de Dios para la reconciliación de pecadores. Él se lo ofreció a Dios y sabía que era justo al hacer eso, sin importar en qué dirección giraban las olas. Job permanecía de pie. Así lo tienen. De esa manera uno lo hace. No importa lo que la señora Jones dice y la señora Job, cualquiera de ellas. Eso no le molestó a él. Él sabía que estaba en la línea de la reconciliación. Él ofreció el sacrificio provisto por Dios, el Cordero. Párrafo 41. Aún su esposa se puso en su contra cuando él estaba sentado en medio de las cenizas rascándose con él, las llagas que estaban en él. Todos sus hijos murieron y las ovejas ya no estaban. Parecía que todo le había pasado, pero Job todavía se quedó allí mismo. Y su esposa salió, dijo Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ahora, él nunca dijo que ella era fatua. Dijo que había hablado como una. Dijo, hablas como una mujer fatua. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Allí lo tiene. Por último, mis hermanos, del párrafo 42. Luego, desde el este vino el pequeño príncipe Eliú, representante de Cristo. Ojalá tuviéramos el tiempo para entrar en el nombre de Eliú. Y así sucesivamente, mostrarles que era un representante del Señor Jesús. Él vino a Job y lo corrigió. Él dijo, ahora Job, mira, tú estás pensando al estar mirando a las flores de cómo ellas entran en el polvo y vuelven a salir. Un árbol cae y regresa.
Pero él dijo, el hombre yace, sí, entrega el espíritu, él permanecerá, perdón, él perecerá. ¿En dónde está él? Sus hijos vendrán a lamentarse, darles honores, pero él no lo sabrá. Dijo, tú estás mirando todo eso, Job, pero dijo, sin embargo, tú eres justo para porque ofreciste la manera correcta provista. Has venido a Dios a través del compañerismo. Has ofrecido la bestia inmolada. Tú eres justo, Job. Y él dijo, ahora esas flores nunca pecaron. Tampoco pecó el árbol. Pero el hombre pecó y se separó de a sí mismo. Esa es la razón por la que él no sale en el tiempo de la primavera. Pero él dijo, Job, escucha, viene uno justo. ¿Quién puede pararse en la brecha entre el hombre pecador y un Dios santo y poner su mano sobre cada uno y hacer una reconciliación? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 43 hasta el 49, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, compañerismo a través de la reconciliación de la sangre, predicado el 5 de junio del año 1955, párrafo 43. Jod, siendo un profeta, él entró en el espíritu. Esa es de la única manera que usted va a obtener algo de todas maneras. Es cuando usted entra en el Espíritu. Entre en el Espíritu. El poder de Dios vino sobre él. Él vio anticipadamente la venida del Señor. Él se puso de pie, se sacudió, los truenos rugieron, los relámpagos destellaron. Jod dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después que los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Párrafo 44. No hemos traído nada a este mundo y de seguro no vamos a sacar nada. ¿Qué vio él? Él vio que el cordero que él mató representó la venida del justo. Y si Jod podía tener esa clase de fe en aquel día en la sombra del Hijo de Dios, ¿qué deberíamos hacer nosotros quienes entramos en su presencia a través de la reconciliación de su propia muerte y sangre? Amén. Allí, él tenía compañerismo perfecto y Dios le restauró al doble todo lo que había perdido. El único lugar que Israel tuvo, el único lugar que Dios prometió alguna vez encontrarse con los pecadores fue bajo la sangre, no bajo la iglesia. Ahora, no bajo la denominación. Todo eso está bien, pero bajo la sangre. Lo que estoy tratando de pensar aquí, amigos, lo que estoy tratando de traerles es esto. No que digan que no necesitan pertenecer a una iglesia. Hagan eso. Pero solo pertenecer a la iglesia no es suficiente. Tiene que ser un espíritu profundo y consagrado de vida dado por Dios en usted. Usted no lo puede hacer sobre el compañerismo básico con la gente. Tiene que tener compañerismo con Cristo. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que venir bajo la sangre. Párrafo 45. En la célula de sangre únicamente yace la vida. Cristo formó primero una vida pequeñita. Él estaba alojado en una célula de sangre. Pero cuando una espada cruel romana rompió esa célula en el Calvario, entonces Cristo fue suelto. El Espíritu Santo. Y ahora, de la única manera que usted puede venir a Cristo es a través de esa célula de sangre rota, mediante el poder de Dios que limpia su alma del pecado y lo mete en el compañerismo. De la única manera que usted puede hacerlo. Entonces,
usted tiene vida eterna y no puede venir a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Párrafo 46. Note, Israel, donde sea que estuvieran, ellos solo tenían un lugar de compañerismo. Eso era bajo la sangre. Cuando un hombre viene para reconciliarse con Dios, primero tiene que entrar al tabernáculo. Ese era el lugar donde los cuerpos de las bestias eran inmolados. Allí es donde estaba la sangre en el altar y el único lugar de encuentro que Jehová prometió para encontrarse con la gente, bajo la sangre derramada. El único lugar donde él se encontró con la gente. El único lugar donde él se encontrará con la gente. Algunos han dicho miles de veces, hermano Branham, ¿qué significa cuando usted siente que su propia vida se aleja de usted y algo entra, toma su lugar? Pues es compañerismo. Es maravilloso. Uno sabe que ya no es uno mismo. Uno está completamente rendido a Dios. Y no es uno hablando, es Él hablando. No es uno que pueda hacer cualquier cosa, pero uno está tan feliz de saber que es Él haciéndolo. Y es un amor al respecto, al punto que uno casi no puede contener el gozo, el saber que Dios está haciendo algo por la gente. Párrafo 47. ¿Y cómo pueden ustedes tener compañerismo con Dios cuando no pueden tener compañerismo el uno con el otro? Cuando las iglesias son diferentes, cuando las riñas y las peleas y solo discutiendo con iglesias, ¿cómo esperan amar a Dios cuando no pueden amarse unos a otros? Creo que es tiempo cuando todas las barreras deberían romperse y todos deberíamos ser uno, una gran unidad. Noten, cuando Israel vino a la sangre derramada, el animal era colocado arriba en el altar y era lavado en el lavacro. El pecador colocaba sus manos sobre el cordero, se le cortaba la garganta, donde el cordero, la sangre era rociada. Y el hombre salía reconciliado a través del derramamiento de la sangre. Pero cada vez que pecaba, él tenía que ofrecer un cordero nuevo. Y había una ofrenda por el pecado una vez al año. El que traspasaba eso moría sin misericordia. Párrafo 48. Ahora, si se cometía pecado dos veces al año, no importaba que él fuera el alcalde de la ciudad. Si él era un rey, quien sea que fuera, era apedreado sin misericordia. Ahora, en el caso de Cristo, el Cordero, si una vez pusimos nuestras manos en su cabeza y confesamos nuestros pecados como malos y él nos acepta, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare las obras de gracia y tuviere por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados? Pero en aquel día, él regresaba con el mismo sentir que tenía cuando entró. Ahora, esto podría pellizcarles un poquito a algunos de los hermanos. Escuchen, la razón por la que el hombre salía después de ofrecer la sangre del cordero, tal vez él salía como asesino. Él salía con el mismo espíritu de asesino en su corazón, aunque él estaba reconciliado, puesto que había ofrecido la sangre, pero él salía con el mismo espíritu en su corazón. Tal vez él cometió adulterio. Él salía con el mismo espíritu en su corazón, porque la sangre de este animal, la vida estaba en la sangre, pero nunca lograría la vida animal al intentar responder por una vida humana. Párrafo 49. Pero cuando un hombre correctamente entra una vez y pone sus manos sobre la cabeza por fe del Señor Jesucristo y confiesa sus pecados, entonces la sangre de Jesucristo
La vida que estaba en eso era Dios mismo. Y el hombre, la vida regresa a ese hombre después que él ha confesado sus pecados y aceptado a Cristo. Es traído al compañerismo con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Y no hay más deseo en su corazón de pecar. Amén. Esa es la razón por la que Hebreos 10 dice: pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Allí usted tiene compañerismo. Las cosas del mundo están muertas. Usted ya no lo reconoce. Se considera a sí mismo muerto y su vida está escondido en Cristo a través de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Y entonces usted está viendo las cosas celestiales. Solía ser que usted casi no podía mantenerse sentado 10 minutos en la iglesia. Pero cuando usted en verdad tiene el Espíritu Santo, podría sentarse en la iglesia día y noche porque hay algo en usted que se está alimentando. El problema hoy es que la gente tiene espíritus mundanos. Ellos van a la iglesia. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Claudia, en los párrafos del 50 al 56. Siguiendo con el mensaje de compañerismo a través de la reconciliación de la sangre, 550605, párrafo 50. Aquí hace un tiempo yo estaba trabajando para la compañía de electricidad y fui a decirle a una dama que no había pagado su factura de luz e iban a ir a cortarle el servicio si no lo pagaba. Y fui a la puerta y toqué la puerta. Y una muchachita vino a la puerta, una mujercita de unos 18 o 20 años de edad, sin ropa suficiente para usar como paño en una escopeta de mosquete. Y ella vino a la puerta y dijo: oh, usted es el de la compañía eléctrica. Dijo: mi madre me dijo hace unos días que llevara la factura. Y yo dije: sí, señora. Y ella dijo: bueno, espere, voy a ir por el dinero para dárselo. Yo dije: gracias. Ella dijo: ¿puede llevarlo por mí? Yo dije: sí, señora. Ella cruzó la sala y empezó a sonar alguna clase de música loca mundana de un viejo violín. Usted sabe, con la cegueta musical, esa clase de música saliendo. Y alguna clase de cancioncita que es mundana y ella estaba haciendo, comenzó a sonar muy rápido, como le gusta al diablo. Y entonces ella cruzó la sala y a esa muchacha se le olvidó incluso que yo estaba en el lugar. Ella se fue cruzando el piso, bailando alrededor, gritando, tararí, tarará, tarará, por todo el piso, algún tipo de pasos y saltos y demás, y otros tipos de retumbos. Y todo tipo de cosas impías que usted jamás haya escuchado. Y allí ella estaba en el piso haciendo eso y miró directamente a su alrededor. Yo me quedé allí y pensé, bueno, esa pobre niña, pensé, vaya, ella sí que está entregada. Entonces yo la miré a ella, pensé, bueno, ella no es más que una niña, es una pena. Entonces después de un rato ella dijo, oh, yo no, se me olvidó que estaba usted en la puerta. Ella tomó el dinero, vino a la puerta. Ella dijo, sencillamente me encanta bailar tanto. Yo dije, sí, señor, veo eso. Entonces, ella se inclinó cuando este hombre dijo que iba a tener alguna clase, una clase de baile en un lugar, algo así como el zarzal briar o algo. Ella se inclinó. Le aventó un beso a través de la radio. Ella dijo, adiós, querido. Hijo, estaré allí para verte. Yo pensé, y tú sí que lo verás. Además, no hay manera de mantenerte alejada de eso, ¿no, señor? Párrafo 51. Yo subí a una fina iglesia en nuestra ciudad. Una iglesia grande, el doctor Brown, el pastor, un excelente amigo mío. Yo estaba bajando de un poste, había estado cortando unas líneas secundarias y yo venía bajando del poste. El doctor Brown se acercó. Él dijo, ¿cómo estás, Billy?
Yo dije, muy bien. Él dijo, ¿todavía siguen teniendo buena audiencia allá en el tabernáculo? Yo dije, maravilloso. Él dijo, Billy, ya sabes, desde que he estado en esta ciudad, él dijo, la otra semana, dijo, mandé, dijo, hay 16, quiero decir, hay 6,000, dijo, yo tengo 6,000 miembros de esta iglesia por aquí en los alrededores en alguna parte, y dijo, les mandé tarjetas a esas personas para que prometieran que vendrían a la reunión de oración por lo menos 6 meses del año. Y dijo, ¿sabes cuántos respondieron de esas 6,000 tarjetas? Yo dije, no. Él dijo, 2. 52. Así que yo estaba ya en una ocasión, en una reunión donde se había reunido una asociación ministerial. Yo soy miembro de eso. Y él fue allí a la plataforma. Él dijo, ahora tenemos al mejor violinista que hay en el país. No uno de los mejores, sino el mejor. Y esto suena impactante, pero ¿saben ustedes lo que ellos tocaron en el púlpito? El pavo en la paja. Sí, ellos dijeron, tenemos el mejor cuarteto que hay en el país y va a cantar para nosotros. Una gran iglesia en Sellersburg, justo arriba de nosotros. ¿Saben lo que cantaron? Hogar en la pradera. Pues yo pensé que el lugar iba a sucumbir, pues me levanté y me salí. Fui expulsado por hacer tal cosa. Pero mire, yo dije, doctor Brown, le conté la historia sobre la muchachita medio vestida. Yo dije, ¿cree usted que el señor McMichun va a tener que hacer que firme una tarjeta para lograr que esa mujer se comprometa a ir a ese baile esta noche? Dijo, no. Yo dije, ¿por qué? Porque está en su corazón. Ella se alimenta de ese tipo de cosa. Déjeme ver qué clase de música usted escucha. Déjeme ver qué clase de literatura usted lee. Puedo decirle de qué está hecho. Eso es correcto. Párrafo 53. Allí yo dije, no. Ella iría, aunque tuviera que empeñar sus zapatos para ir. Yo dije, si tuvieran allá en la iglesia un llamado al altar chapado a la antigua y se llenaran esas personas con el Espíritu Santo, cuando las campanas de la iglesia suenen, no tendrán que firmar ninguna tarjeta. Ellos vendrán de todas maneras. Eso es correcto. ¿Por qué? Ustedes no pueden unirse a cosas y tener compañerismos de esa manera. Tiene que ser la sangre de Jesucristo trayéndolo a usted dentro del compañerismo con Cristo. La única manera, vaya, ¿cómo pudiéramos hablar toda la tarde de esas cosas? Pero amigos, escuchen esto, ustedes nunca, nunca conocerán lo que es la satisfacción perfecta. Podrán irse de un lugar a otro, unirse a iglesias, correr tratando de buscar esto, aquello y lo otro. Cada vez que una cosita nueva suceda allí, ustedes se irán a una nueva luz o a algo nuevo. ¿Por qué no solo vienen a Cristo y arreglan todo el asunto? Una vez nacido de nuevo, eso lo concluye para siempre. Una vez que nace del Espíritu de Dios, usted tiene vida eterna y no puede venir a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, usted puede regocijarse. Entonces, es un placer el orar. No tiene que cuestionarse si acaso Dios va. Cuando usted se arrodilla a orar, usted está justo en su presencia. Cuando usted está caminando por las calles, usted está justo en su presencia. Donde quiera que usted esté, usted está en su presencia todo el tiempo, porque usted tiene compañerismo perfecto con el Hijo de Dios. Párrafo 54. ¡Qué maravillosa vida victoriosa! Una vida a medias es la cosa más miserable que existe. Y a propósito, no existe tal cosa como un cristiano a medias. Ustedes nunca han visto uno, nunca lo verán. ¿Alguna vez vieron un pájaro negro blanco al mismo tiempo? ¿Alguna vez vieron a un hombre borracho sobrio? ¿Alguna vez vieron a un pecador santo?
O usted es un pecador o es un santo. Usted está en algún lado del cerco. Si usted ha nacido de nuevo, está salvo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted se encuentra fuera de Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dios hizo preparativos para que usted sea salvo. Párrafo 55. Él hizo todo, señaló todo a este gran tiempo, en el tiempo del fin, donde estamos viviendo ahora, cuando las sombras están cayendo. Solo piensen, hace unas semanas, la iglesia ha estado predicando durante años que el Señor vendría, que el fin estaba a la vista. Todo lo que sé como ministro del Evangelio apunta al tiempo del fin. Estamos ahora mismo en el fin, la gran pirámide. Ustedes que estudian eso, apunta al tiempo del fin. La que hizo Enoc, el zodiaco, comenzó con la Virgen, la primera venida de Cristo. Está terminando con Leo, el león, la segunda venida. Está a la mano. El mundo científico clamó por toda la nación hace como 5 semanas el domingo pasado y dijo que el tiempo del fin está a la vista. En cualquier momento podríamos ser arrasados de la faz de la tierra. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y para terminar el párrafo 56. Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Oh, no jueguen, amigos. Bueno, ahora ustedes no entienden lo que es. Ustedes que se quedan aquí en los Estados Unidos y no saben lo que se especula de las cosas en otros países. Aquí, hace un tiempo cuando ellos me llevaron a Finlandia, cuando fui allá cerca de la gran línea allá, lo que llaman la cortina, nos llevaron a lo largo de unas 150 millas, 241 kilómetros. No era más que un túnel sólido hecho con sus manos. Un oficial alemán va a su encuentro con una pistola Tommy en su mano, con las cortinas abajo en el pequeño carro que estábamos conduciendo. Yo dije, ¿de qué se trata todo esto? Y allí estaba un oficial finlandés sentado a mi lado, donde el niño pequeño se levantó de la muerte allá arriba. Ellos me estaban llevando para allá. Me imagino que lo han leído y demás. Y él dijo, allí detrás de esa cortina, allí, hermano Branham, dijo, ellos tienen todo tipo de instrumentos secretos. Tienen aviones que pueden disparar desde allí con cohetes que bombardearían su nación y la sacarían en aproximadamente 1 hora. Nadie entra allí atrás. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Esperanza, en los párrafos 57 al 61. Amén, hermano. Seguimos tomando el mensaje compañerismo a través de la reconciliación de la sangre del 550605, párrafo 57. Unas bombas de hidrógeno y bombas de oxígeno y de todo colgando allí en la balanza de esa manera. Y el hombre constantemente vadea en el pecado, y la gente se mantendrá alejada de los cultos de oración en la noche. Prenden su televisor y escuchan a Lucy y todos esos otros programas y cosas, y se hacen llamar cristianos. Ahora, yo no soy más que un predicador directo chapado a la antigua. Yo creo en una religión de antaño, detrás del bosque, tan azul como el cielo, que mata el pecado y lo lava hasta dejarlo blanco. Hermano, es la única cosa que me salvó a mí. Le hará a usted bien si tan solo lo recibe. El venir a través de la sangre del Señor Jesucristo, el único camino que existe, la única preparación. Párrafo 58. Y yo digo esto como un siervo del Señor. Yo creo que pudiera suceder en cualquier momento una total aniquilación. Podría empezar en cualquier momento. Miren, como en los días de Noé, eso es lo que sacó al mundo de sus límites en los días de Noé, cuando ellos construyeron las pirámides y la esfinge y así sucesivamente. Nosotros no podríamos construir eso hoy si tuviéramos que hacerlo. El poder de la gasolina, el poder eléctrico, no lo construiría, pero el poder atómico sí.
Entonces, ellos simplemente lo soltaron y sacudió al mundo de su órbita. Y estando caliente, se salió y provocó que la humedad cubriera toda la Tierra. Esta vez, él la va a estallar hacia el Sol. Exactamente, científicamente, justo por el centro de la manera que Dios dijo que sucedería. Aquí está ahora. Estamos en el tiempo del fin y los hombres todavía no están preparados. Dios está enviando un avivamiento por la nación. Grandes señales y maravillas y señales apareciendo por todas partes, sanando al enfermo, levantando al muerto y todo. Y el hombre avanza directamente hacia eso, quebrando cada luz roja y golpeando todas las barreras, rehusando párrafo 59. Oh, usted dice, yo pertenezco a la iglesia, soy tan bueno como usted. Esa no es la cuestión. ¿Ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Se ha reconciliado? Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia más bonita que hay en la ciudad. Esa no es la idea. ¿Ha nacido usted del Espíritu de Dios? ¿Tiene compañerismo perfecto? Las cosas del mundo están muertas. Oh, usted dice, eso no me condena. Pues mi hermano, algunas personas ni tienen conciencia, solo sirven para... Una vez un hombre de color anciano, después que yo estuve predicando en la esquina de la calle, dijo, predicador, ¿sabe usted lo que es su conciencia? Yo dije, tengo una idea, señor. ¿Qué piensa usted que es? Dijo, es una pequeña cosa que se coloca así y tiene cuatro pintas afiladas. Puntas, él quiso decir. Dijo, cuando usted hace algo mal, lo corta. Y dijo, si deja que lo siga cortando, corta un círculo alrededor de allí. Y después de un tiempo, usted ni siquiera lo siente en absoluto. Eso es correcto. Usted sigue tibio, alejándose, y después de un rato usted se ha ido por completo. Párrafo 60. Vamos a nuestra escena. Antes de cerrar ahora, por un minuto, vamos a ver a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, el pecado, alejados de Dios sin compañerismo, aventados de un lugar a otro por todo viento de doctrina. No sabían qué hacer. Dios se paró ante ellos en el juicio allí y pronunció el juicio sobre ellos. Ahora observen lo que ellos hicieron. Allí va Adán y Eva con sus brazos uno alrededor del otro. Puedo ver a la pobre Eva ahora. Ella está llorando. Esos grandes ojos azules destellantes se miraban como las estrellas en el cielo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Dentro de poco estarán arrugadas. Su hermoso cabello rubio colgando atrás por su espalda se pondrá canoso. Ese gran cabello negro ondulado en Adán se pondrá canoso uno de esos días. Esos grandes músculos se encogerán y entrarán en el polvo, y los gusanos de la piel se arrastrarán por allí. Tiene que irse. La enfermedad y la tristeza yacen en su sendero, y allí va él, saliendo por allí, ahora sin esperanza, expulsado de la presencia de Dios. Lo puedo ver a él con su brazo alrededor de su noviecita, las lágrimas corriendo por sus mejillas, cayendo en su cabeza y bajando por su cuerpo, las lágrimas y la sangre mezcladas de esas viejas pieles ensangrentadas. Y allí empiezan a salir del huerto del Edén, condenados. Párrafo 61 para finalizar. Escuchen. ¿Puedo escuchar algo como esto? El hermano Branham aplaude. ¿Qué es eso? Es la piel ensangrentada golpeando las piernas de Adán a medida que va caminando, saliendo de allí, condenado a morir. El propio Hijo de Dios saliendo de allí separado, alejado de Dios, yendo a un infierno del diablo sin misericordia. Cuando Dios, que cubre todo el espacio y toda la eternidad. Hace un tiempo yo me encontraba en el Monte Palomar, viendo por un telescopio donde podía ver a 120 millones de años luz. Si lo sacan en millas, escribirían una línea
de nueves hasta Jeffersonville, Indiana, y aún así no terminarían de descifrar las millas. Y allá afuera en el sistema solar veo que hay mundos y lunas y así sucesivamente, y estrellas a 120 millones de años luz. Dios cubrió todo el espacio y todo el tiempo enfrascándolo en cuatro pequeñas letras. A-M-O-R, amor. Él no podía ver a su hijo alejarse de él. Lo puedo escuchar a él decir, espera solo un minuto, Adán. Yo pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El calcañar de ella le herirá la cabeza y la cabeza de él le herirá en el calcañar, prometiendo un salvador. ¡Qué cuadro tan negro allí! Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en el párrafo 62. Dios le bendiga, hermano. Un momentito que se me subió. 62, ¿verdad? Sí, hermana, 62. Ya, continuando con el mensaje de compañerismo a través de la redención del 5 de junio del año 55, párrafo 62. Vamos a cambiar nuestra cámara ahora unos cuantos mil años después. En Jerusalén una mañana ha habido un gran escándalo por todo el país durante 3 años y medio. Y andaba un hombre por allí alrededor, sanando a los enfermos, haciendo milagros, viendo visiones. Él reclamaba ser el Hijo de Dios. Él reclamó que Dios estaba en él, que él no hacía nada de sí mismo, sino dándole la gloria y alabanza a Dios por ello. La iglesia de aquel día lo condenó a él y lo rechazó. Y dijeron, él no se unirá con nuestra iglesia, así que no tendremos nada que ver con él. Y los miembros lo rechazaron, no lo recibieron a él. Él vino a los suyos y a los suyos no recibieron. Él fue menospreciado y rechazado y desestimado, el Dios mismo del cielo manifestado en carne. Es una mañana en Jerusalén. Estamos en una habitación. Vamos a abrir las cortinas. Yo escucho un ruido afuera. Vamos a asomarnos por la puerta. Solo un momento. Allí, viniendo por las calles, viene un hombre con una cruz en su espalda, dejando huellas ensangrentadas a lo largo de las calles y una vieja cruz arrastrando las huellas del portador, tropezando con esos viejos adoquines a medida que él va subiendo la calle, yendo a un lugar del castigo capital para morir. La multitud lo va siguiendo, algunos de ellos gritando, él sanó a mi bebé. Otros dicen, ¿qué ha hecho él? La otra persona dice, fuera con tal persona, él ni siquiera necesita vivir. Él no está de acuerdo con nuestra iglesia, él no está de acuerdo con nuestra teología, fuera con tal persona. Él tenía un pequeño manto blanco en sus hombros. Me fijo en ese pequeño manto. Hay pequeños puntos rojos, un manto blanco con pequeños puntos rojos, por todas partes. Me pregunto qué son esos puntos. A medida que él sube hacia el Calvario, puedo ver esos pequeños puntos haciéndose más y más grandes. Pequeños puntos rojos a medida que él sigue subiendo hacia el Calvario. Se tornan más grandes y más grandes. Después de un rato corren como una gran mancha roja. Escucho otra vez algo que va haciendo. Entre cochete, el hermano Brana hace un sonido de golpe. ¿Qué es eso? Es el segundo Adán, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios llenando de sangre. Un sendero ensangrentado para cada pecador que quiera tomar el camino. Subiendo la colina, rechazado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Él vino a los suyos y a los suyos no lo recibieron. Allí va él, aquel que era la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. La muerte era un aguijón. Puedo ver a la
abeja de la muerte picando alrededor de él, a punto de llevárselo en unos minutos más, solo zumbando. Después de un rato, cuando él es colgado allá lejos en la cruz para morir entre los cielos y la tierra, la abeja de la muerte lo picará. Pero cualquiera sabe que cuando una oveja o un insecto que tiene un aguijón, una vez que pica, se jala su aguijón, se queda sin el aguijón. Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios hecho carne, vino al mundo y fue hecho en carne de pecado para poder él quitarle el aguijón a la muerte. Ahora, cuando el creyente viene a la presencia de Dios y la muerte comienza a golpearlo, la muerte pudiera zumbar como una abeja, pero no puede volver a picar. La muerte ya no tiene el aguijón para el creyente. Fue hundido en Cristo Jesús allá en la cruz, donde el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo para llevar sobre sí mismo el pecado de cada incrédulo. Y allí está él, colgando allí. Con razón, Pablo pudo decir, cuando estaba construyendo la guillotina allá, yo estuve en esa vieja galería hace unas semanas en Roma, donde ellos le cortaron la cabeza, lo arrojaron en una vieja alcantarilla allá, y dejaron que su cuerpo dañado fuera arrastrado por el agua por la calle. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi corazón palpite por última vez, yo no quiero atravesar esas puertas como un cobarde. No quiero atravesar esa puerta como alguien de este mundo. Yo quiero entrar caminando allí, sabiendo esto, que cuando llegue el último latido, yo quiero arroparme en el mando de su justicia y entrar con él sabiendo esto, que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección. Hasta que Él llame de entre los muertos, yo saldré con aquellos que están vivos. Oh, amigo pecador hoy, sin esperanza en usted, mi esperanza está colocada en nada menos que la sangre de Jesucristo con justicia. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es mi esperanza y morada, porque en Cristo la roca sólida me paro. Todos otros terrenos es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza, ya sea una iglesia denominacional, compañerismo con este mundo, lo que sea, todo es arena movediza fuera del Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Todos estén quietos en oración. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, solo con imaginar que tú debías cargar esa cuenta cruz sobre tus hombros. La sangre corriendo por tu espalda allí. Tú ibas al Calvario para tomar mi lugar. Quizás antes del amanecer tú me llamarás. Pudiera haber algunos aquí, Señor, que tú podrías llamar antes que el sol se oculte esta tarde, estando parados aquí hoy. Prácticamente hasta donde sabemos, gente saludable. Sin embargo, sus corazones podrían detenerse antes del atardecer. Tal vez hay personas aquí en este auditorio hoy que pudieran estar en tormento si se mueren en su condición antes que el sol se oculte esta noche. Y se pudieran ir a dormir esta noche saludables, gozosos, gente sonriente, y antes que el sol se levante en la mañana, estar en otro mundo. Cuando estos hilos en los cuales estamos caminando, llamados los hilos de la vida, son frágiles, no sabemos cuándo se van a romper. Ten misericordia, oh Dios, y bendice al que no es salvo y tráelos al compañerismo de tu querido, amado Hijo. Hazlo, Padre, déjale saber que solo con la reconciliación a través de la sangre del Señor Jesús, que ellos lo puedan recibir a Él hoy. Tú estás sanando a los enfermos, haciendo que el ciego vea,
que el sordo escuche, levantando a los muertos después que ellos pasaron de esta vida. Los doctores se alejaron y lo llevaron a la morgue y tú llegaste y lo levantaste de nuevo. Estamos al final del camino. Padre, yo oro que ellos, que en el nombre de Jesús, que tú traigas pecadores a ti, porque lo pedimos para su gloria. Y mientras todo rostro esté inclinado, me pregunto hoy, mientras estamos parados aquí en la presencia de Dios y ante esta gran compañía, si hay un hombre o una mujer aquí que está fuera de Cristo, por aquí en el piso de abajo, si levantara su mano y al hacerlo estaría diciéndole esto a Jesús, no a mí y su hermano, sino a Cristo, diciendo: Señor, soy un pecador, quiero que tú me salves, yo quiero venir, he sido fluctuante, me he cuestionado durante mucho tiempo si esto es correcto o no. Quiero saber si estoy correcto. Quiero que tú me lo reveles a mí hoy. Levanto mi mano a ti, Señor. ¿Levantará su mano en cualquier parte en el piso de abajo? Dios le bendiga, eso es bueno. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Eso es maravilloso. Dios le bendiga. Señor, veo su mano por allá. Todos estén en oración ahora. Diga: Señor, ten misericordia de mí. Dios le bendiga. Dama, ya yo la veo allá, lejos, a mi izquierda. Solo levante su mano. Y dicen: hermano Brana, ¿sí ve eso de algo? Ciertamente, recuerden, su presencia está aquí. ¿Alguien en el balcón por aquí, en el lado derecho alrededor de aquí? Levante su mano, diga: hermano Brana, yo no soy cristiano, quiero que ore por mí. Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga directamente enfrente de nosotros. Ahora, ¿hay alguien en la parte del balcón que levantaría su mano? Dios le bendiga, por el lado izquierdo, por aquí. ¿Hay alguien por aquí que levantaría su mano? Hermano, Dios le bendiga allá atrás, Señor, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga a usted, sí, Dios le bendiga, eso es, Dios le bendiga, Señor, yo veo su mano. Recuerden que el Señor Jesús lo ve a usted, solo deje. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana, Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Vamos a dejar resaltados los siguientes párrafos. Rápidamente, el párrafo 4 de este mensaje, compañerismo a través de la reconciliación de la sangre, predicado este mensaje el día 5 de junio del año 1955. Párrafo 4. Pero ahora es tiempo de trabajar. Mi padre solía decir los domingos, todos nosotros, los niños, queríamos ir a nadar durante la semana. Era el tiempo de la cosecha y así sucesivamente. Después que teníamos todo el recogíamos la alfalfa hasta el anochecer, luego teníamos que ordeñar las vacas y darles de comer, y así sucesivamente. Yo diría: bueno, papá, no tendremos tiempo para ir a nadar. Él decía: puedes hacer eso cuando termine el tiempo de la cosecha. Bueno, eso es correcto. Y estoy tan contento de que un día la cosecha va a terminar, y entonces habrá terminado. Y yo quiero hacer una cita con cada uno de ustedes. Usted sabe, me gustaría ir a su casa y visitarlos y disfrutar una buena comida sureña chapada a la antigua. Me gusta eso, me gustaría hacer eso, no puedo hacerlo ahora. Pero haré una cita con ustedes después que termine esta vida. Solo quiero 1,000 años con cada uno de ustedes para que podamos sentarnos con el siguiente. No nos quedará menos tiempo, solo sentarlos allí y sentarnos en el gozo de Jacob como fue, y regocijarnos juntos, y tener mucho tiempo de compañerismo. ¿No será eso maravilloso? Párrafo 16. Yo he ministrado en muchas naciones paganas donde la gente ni siquiera sabía diferenciar su mano derecha de la izquierda, pero nunca he visto en mi vida
a un ser humano, sin importar qué tan remoto se encuentre, qué tan primitivo pueda ser, que no adore algo. Él adorará al sol, él adorará al viento, él adorará las estrellas. Él hará una imagen de algo porque simplemente está dentro de él. Es un instinto el adorar, el tener compañerismo. Esa es nuestra obligación, el llevarle el mensaje del Dios viviente. En el principio, cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, lo puso en el huerto del Edén. Él tenía un compañerismo perfecto en la tarde, en el tiempo del atardecer, cuando empezaba a caer el crepúsculo. Puedo ver al gran Jehová cruzar por encima de las palmeras y el rugido del trueno. Cuando Adán y Eva se juntaban allá en la gran catedral al aire libre y adoraban a Dios, tenían compañerismo, hablaban con él. Los leones, los tigres, todos se juntaban alrededor en una perfecta armonía. ¿No sería eso un maravilloso lugar para vivir? ¿Un lugar de morada donde no hay enfermedad, ni tristeza, ni manera de estar enojado? Todo está en perfecta armonía. Dios en armonía con su criatura y la criatura en armonía con su Hacedor. ¡Qué tiempo tan perfecto! Un compañerismo completo. Esa era la intención de Dios. El párrafo 21. Los puedo ver a ellos después que pecaron, el hombre en su condición primitiva allí después de la caída. Él mismo quiere encontrar una vía de escape. Él mismo la quiere hacer, igual como ellos lo hacen todavía el día de hoy. La tensión misma allí no muestra que eso todavía está en el hombre. Él mismo se cosió un delantal de hoja de higuera. Le puso uno a Eva y pensó que cuando Dios bajara y lo llamara, que él podría ser capaz de pararse en la presencia de Dios con un delantal hecho en casa. ¡Pero no funcionó! Cuando él se dio cuenta que tenía que pararse delante de Dios, se dio cuenta que el delantal no funcionaría, porque él mismo lo hizo, y cualquier credo hecho a mano jamás podría mantenerse en la presencia de Dios. Nosotros hemos tratado de sustituir la educación por compañerismo. Tomamos a un grupo de gente que está educada y la reunimos, pensando que la educación traerá compañerismo. La educación, yo digo esto, la educación ha sido el más grande impedimento que el Evangelio de Jesucristo haya tenido. Eso suena extraño, pero es la verdad. Párrafo 25. Solía ir a un lugar el anciano predicador metodista. Él solía cantar un cantito, el anciano hermano Kenny, allá en casa. Él decía, bajamos la guardia, bajamos la guardia. Cedimos ante el pecado, bajamos la guardia. Las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia, eso es claro. Sí, lo que necesitamos hoy es una buena predicación estricta de la Biblia. Una enseñanza, regresar a las normas antiguas de la sangre derramada. Dios le desplegó al mundo el mapa para que la familia humana regrese al hogar y fue a través de la reconciliación por medio de la sangre. Él no lo ha cambiado desde ese día hasta este. Alguien dice, yo pertenezco a los metodistas, yo pertenezco a la pentecostal, yo pertenezco a esto. Eso no significa mucho para Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que venir y reconocer la sangre de Jesucristo que fue derramada por usted. Y usted está muerto a sí mismo y a las cosas del mundo. Y nace de nuevo en Cristo Jesús por el lavacro y renovación por la sangre. Amén. Bastante directo, pero hermano, es la verdad, esa es la única esperanza que tiene la iglesia hoy, es regresar a la manera antigua otra vez. Tenemos demasiado evangelismo de Hollywood. Ustedes saben que eso es la verdad. Párrafo 32, ya concluyo. 32. Hace un tiempo, un viejo predicador metodista y yo estábamos teniendo un pequeño compañerismo alrededor de un helado. Llegó la hora del programa radial sobre agricultura en Louisville, en una pequeña dulcería donde estábamos, y estábamos sentados en unos bancos hablando del Señor, un buen hermano anciano nacido de nuevo. Y decían que el pequeño Club 4H había perfeccionado una máquina que daba granos de maíz tan perfectos como los que son sembrados en el campo. Decían que sacaban un puñado de saco que la máquina perfeccionó y un puñado del saco que creció en el campo. No había ninguna diferencia entre ellos.
uno podía hacer tan buen pan de maíz como el otro lo haría. Una buena hojuela de maíz, cualquier ingrediente, abrirlos en el laboratorio y mezclarlos. Cortarlos en el laboratorio. Cada uno de ellos tenía la misma cantidad de humedad, calcio. Todo lo que lleva dentro estaba en cada grano. Decía que de la única manera que uno podía diferenciarlos era enterrándolos. Y el que había producido la máquina nunca volvería a salir. Pero lo que Dios creció tenía un germen de vida. Se levantaría de nuevo. Yo dije, hermano Kelly, tómeme de la mano porque lo avergonzaré aquí, porque yo sé esto. El hombre puede ir a la iglesia y personificar el cristianismo, actuar como el cristianismo, pagar sus diezmos y así sucesivamente y vivir una vida buena en la comunidad. Pero excepto que ese hombre nazca de nuevo, él nunca se levantará en la resurrección. Está perdido. Amén. ¿Cómo Dios ha hecho una vía de escape para aquellos que anhelan aceptarlo? Y por último, mis hermanos, párrafo 45. En la célula de sangre únicamente yace la vida. Cristo formó primero una vida pequeñita. Él estaba alojado en una célula de sangre. Pero cuando una espada cruel romana rompió esa célula en el Calvario, entonces Cristo fue suelto. El Espíritu Santo. Y ahora, de la única manera que usted puede venir a Cristo es a través de esa célula de sangre rota, mediante el poder de Dios que limpia su alma del pecado y lo mete en el compañerismo. De la única manera que usted puede hacerlo. Entonces usted tiene vida eterna y no puede venir a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Qué tiempo tan maravilloso que nos ha tocado vivir, oh Padre. Y momentos tan grandiosos que tú nos traes a la cena estas instrucciones perfectas para cómo dirigirnos, cómo actuar, oh Padre. Sin aquello no hubiese sido posible llegar hasta aquí. Tú trayendo en la cena desde donde nos encontraste, oh Padre, a cada uno de vosotros. Y nos trajiste, Señor. Y ahora que estamos aquí, oh Padre amado, permita aceptar tus instrucciones, Señor. Y actuar con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra eterna que nos llevará de regreso allá a la eternidad, oh Padre. Muchas gracias por eso. Ahora, al concluir, te decimos los hermanos y hermanas, Padre, que tengas misericordia de cada uno de vosotros. Porque son muchas cosas muy grandes que están sucediendo, Padre, alrededor nuestro. Por eso, Padre, permite que lo hagamos con mucha reverencia, con mucho respeto, oh Padre. Te pedimos, Señor, si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, porque tu palabra es así, de gozo y alegría, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, hermanas y hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermano Santiago, hermana Edith, hermana Reina, hermano José Paucar, hermana Lidia, hermana... Ya no me acuerdo. Usted en la prisión.
se salió.